Porque porque se va a pagar en unos instantes por última vez, dos segundos un segundo, se por el DRS se mete por interior, le devuelve la bolera. se tira, se tira, se, se, se puede oh, no, si, bueno, este el delante Verstappen libera Fernando Alonso que le vuelve a dar a España y al podio ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos ahora sí a la clasificación del Gran Premio de Australia. Bienvenidos a Kilómetro Cero, la radio de la Fórmula 1 que les va a contar absolutamente todo lo que va a ocurrir a falta de 45 minutos de que esto se prenda. Tercera de la temporada, tercera pole position. Muy buenas madrugadas España. 5 y 9 minutos de la madrugada aquí en la península ibérica, una horita menos en Canarias. Y muy buenas tardes, noches ya, en plena Latinoamérica. En el día de hoy, como siempre, clasificación... Nuestro comentarista, bonita camiseta también, para que se vea de dónde nos ves. Skyline, bienvenido. ¿Qué tal estamos, hermano? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan, bueno, muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, la gente que viene de horario latinoamericano. Muy buenos días a toda la gente de horario europeo. Espero que estén listos para una, una calificación que, bueno, promete, promete esta calificación del Gran Premio de Australia, después de haber visto mucha paridad en la práctica 3, mucha degradación, graining. Los equipos van a tener que salir muy, muy inteligentes a hacer sus vueltas clasificatorias, vamos a ver qué tal sale, pero al menos pinta esta calificación, lo que pasa en la carrera ya será otra historia, pero la calificación pinta y promete para ser espectacular. Te voy a pedir, compañero, que te acerques levemente el, el micro un poco, si no te doy yo un poquito de ganancia para que la gente pueda escucharte a la perfección, pero Sky, bienvenido ahora sí a tu casa, bienvenido a esta clasificación, queda 49 minutos, os he dicho 45, ¿no? Quedan 49 minutos para que esto arranque, pero tenemos una previa por delante, como siempre de información de últimos momentos y sobre todo de desmenuce en cuanto a ese análisis que vamos a tocar en breve de lo que ha ocurrido en esa práctica número 3, la última de hecho, pero primero, lo primero, como siempre, como es tradición aquí, no se puede empezar un programa Sky, sin mandar un saludo. ¿Y qué te parece si en el día de hoy, hoy que eres tú el que está más avispado y que no está madrugando, ya te tocaba, hermano, que me acompañes a saludar, dos tú, dos yo, qué te parece? Vamos a ver quién tenemos aquí en el chat. De momento, Ardito del Popolo, que ha hecho la primera pole position. Y Carolina Pellegrini tengo por aquí. Bueno, vamos a saludar aquí. Tengo eh, un mensaje de Quimera que dice buenas noches Robert. Supongo que están saludando aquí entre usuarios del chat. Y tenemos por aquí al buen asturiano que dice denle al pulgar por favor, ya saben, digo, más al rato haremos el llamado, pero pues pueden ir reventando ese pulgar arriba para ayudarnos a posicionarnos. Pero eh, saluditos a, to a todos ustedes chicos. Yo tengo por aquí también a Rosalía Ortega, a Daniel Espinal, a José Augusto, saludos también para Miguel Ángel Quintero en Turmero, Venezuela. ¿Quién tenemos por ahí, Sky? También tenemos por aquí a eh, Robert Los Roberts, eh, dice súper la camisa, Vía México, gracias hermanito. Y tenemos también aquí a Giovanni Estanca, que dice saludos, saludos cordiales desde Venezuela, eh, lo mejor del mundo para nuestros pilotos y para Así va a ser hermanito. Y muchísimas gracias por los saludos y te mando un enorme y caluroso saludo hasta la hermosa tierra de Venezuela. También tenemos aquí a Iván Gutiérrez, que nos saluda desde Ajusco, saludos para Daniel Espinal, para Joel Gordones, para Cristian Martínez, para Miguel García, para Isaí. Eh, Aldair, Isaac Aldair, perdón, dice: Se le mira fresco. También tenemos aquí a Gemina Misinou desde Italia, a Games4You, desde Australia, tierra de Skylines. Dice por aquí: No sé si te suena algo de lo que te están diciendo, Sky, pero seguramente es alguien de tu, de tu comunidad que viene, por supuesto, aquí a vivir la Fórmula 1, a kilómetro cero. Saludos también para Juan Rosani, para Evan Gutiérrez, que lo hace desde la. L, l, bueno, ya empezamos con los nombres: tlalpan Sky, Ciudad de México. No sé si sabes pronunciarlo bien. Iván Gutiérrez, 88. Tlalpan. Ah, Tlalpan. Tlalpan. Tlalpan, tlalpan. vale, vale. Tlalpan. Tlalpan. Eh, disculpa, disculpa. La, entre las horas y los nombres complicados, pues esto ya es. El día que venga alguien de. Mira, justamente aquí el que viene de. A ver, quiero que pronuncies el de María de los Ángeles A Contreras. Ver, María de los Ángeles Contreras. Saludos desde Tlanempantla, Estado de México. Más o menos bien, más o menos El único bien. que me sé es Tenochtitlan, ¿no? Que era la antigua ciudad de México. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Saludos también para Carlos Montero, de República Dominicana, Draco Reyes, saludos también a México, Hugo Cáceres, José Augusto, Darío Miranda, saludos también por supuesto para Monte, Longo Fregoso, Emilio, para Tagui, para Pedro Márquez, para Iván Ruiz, para Juan Rosani, para toda la comunidad que ya está aquí al pie del cañón, junto con Nelson Fites de Guadalajara, Julio Belmonte, que lo hace desde Venezuela, Carlos Rodríguez, que lo hace desde Yucatán, y nosotros, Sky, que lo hacemos como siempre, desde nuestra casa, desde Kilómetro Cero. ¿Cómo estamos? Pasamos de transición. Porque tenemos la cuenta regresiva en la parte superior de la pantalla y, por supuesto, cómo ha quedado todo, ¿no? Esa hoja de ruta de los tiempos que han podido marcar durante los 60 últimos minutos que veíamos hace un par de, hace un par de horas en esta pista de Albert Park. Sky, ¿cómo estás? Desde Arabia Saudí, desde Jeddah, aquí no nos vemos. Sí, eh, la verdad es que para este Gran Premio mis expectativas han ido creciendo bastante después del paso de estas prácticas. Se ve que no va a ser una carrera complicada. Digo, ya vamos a tener la ausencia de un piloto. Yo creo que eso ya se comentó largamente en la práctica número 3. Pero definitivamente mis expectativas han aumentado para este Gran Premio. Eh, tengo confianza de que por lo menos la calificación puede ser muy interesante. Y que, pues bueno, eh, hay mucha paridad. Digo, los tres primeros pilotos están encerrados en menos de una décima. Y los cinco primeros están encerrados en menos de dos décimas. Lo, lo que se viene puede ser completamente impresionante en esta en esta sesión de calificación y ojalá que sea el caso que tengamos una calificación emocionante digo ya sabemos que la carrera puede tornarse un poco plana porque el ritmo de carrera del del Red Bull del RB20 es brutal uh -huh. pero por lo menos que tengamos una calificación emocionante y vibrante que nos haga expectantes para la carrera de mañana creo que nos caería bastante bastante bien Sí, porque como bien comentas, en imágenes aquí sobreimpresionadas en la pantalla, podemos ver cómo entre los cuatro primeros, es decir, Leclerc, Verstappen, Sainz y Hamilton, en este preciso orden, han habido 92 milésimas. Una pista, Sky, coméntanos que sigue bastante verde, han habido problemas, teníamos también probabilidad de que pueda llover en el día de hoy, teníamos un 60 al arrancar la jornada, eres el hombre del tiempo. Inmediatamente, fíjate que así lo sabías, que te has ido a buscar esa eh, probabilidad que podamos tener en este preciso momento, porque podría cambiar absolutamente todo. Y mientras tú te vas hacia ese pronóstico, cuando lo tengas eh, todo tuyo, claro. comentar, ¿no? Que Ferrari Sky se hace grande. La, la simulación de, de clasificación, tanto del día de ayer como lo poco que hemos podido ver en el día de hoy, le dan como favorita la pole position. Sí, la verdad es que Ferrari está muy sólida, por lo menos en este fin de semana, en el ritmo a una vuelta. Desde la práctica se han visto mucha fortaleza de este equipo, Red Bull desde el día de ayer ha estado con ciertos problemas en la configuración del auto que parecen haber solucionado para hoy, pero habrá que ver en esa prueba clasificatoria, hay mucha disparidad porque Max Verstappen está en el segundo puesto y Checo Pérez terminó en la séptima posición, habrá que ver cuánto puede mejorar el mexicano de cara a la, a la verdadera batalla o sea, en el momento en el que llegue el fuego de verdad en la calificación. Pero de momento, por lo menos para este gran premio, sigue la tónica de lo que fue el 2023, ¿no? Unas competencias en las que Red Bull no es tan fuerte en calificación. Digo, ya encarrasamos sabemos que puede pasar otra cosa, pero donde en calificación, pues, su hegemonía tiembla, por lo menos un poco. Y, y esto puede ser un poquito peligroso, eh, porque este. Eh, para Red Bull, hay muchos circuitos donde adelantar es muy complicado, por ejemplo, Mónaco, donde puede perder alguna victoria, eh, circuitos como Imola, que no son muy fáciles de adelantar y que se la tengan que jugar. Eso puede dar un poquito más de vidilla a la carrera, a pesar de que Red Bull siga teniendo el ritmo más rápido de, la de, de, de toda la parrilla. Y algo que hemos bueno, visto per... Sky, algo que hemos visto antes de irnos con el, con el tiempo, o mejor dicho, sí, coméntanos primeramente, porque es un tema que vamos a hablar eh, un par de minutos, ¿qué probabilidad tenemos de lluvia? De hecho, tenemos imágenes en directo ya desde Melbourne, desde Albert Park, este circuito semiurbano, y bueno, bastante encapotado. Pues eh, yo desde, el, desde que hice la investigación para la previa, yo había visto que no iba a haber ningún tipo de probabilidad de lluvia. Lamento decirte que. Eh, no se espera lluvia y que es simplemente la temperatura va a ser más baja de la esperada. Entonces, eh, por el momento, a mí me marca mi radar que hay 0% de probabilidad de lluvia. Pero hay algo que has dicho que es interesantísimo, que es menor temperatura en la pista. Por lo cual podríamos tener más graining, que se agrave un poquito más la situación. Y ahí es el punto donde íbamos. Esto ha sorprendido a todos. No se esperaba que iban a tener complicaciones, si sí, es cierto que se lo esperaba a los equipos en la práctica número uno por la pista verde, que estaba demasiado sucia. Deslizamientos, sobrecalentamientos, etcétera. Pero a medida que iba a pasar el fin de semana, esta situación se iba a detener. Cosa que parece que no ha ocurrido, Sky. De hecho, ya Pirelli llegaba a este circuito de Albert Park diciendo que podría ser una parada. Recordamos que traían también este fin de semana la gama más blanda de todos sus compuestos, un punto más blando que los compuestos que trajeron aquí el año pasado. Y ahora, desde el paddock, diferentes medios de comunicación, y seguramente mañana lo saquemos en claro por parte de Pirelli, dicen que tendremos dos paradas. Este fin de semana, más graining, más eh, más degradación, estamos viendo mayor sobrecalentamiento y lo más importante, complicaciones por parte de los pilotos, al menos la mayoría de ellos, para meter en temperaturas en neumático y tienen que hacer diferentes vueltas antes de atacar a hacer una vuelta lanzada. Eso es lo que hemos visto en la práctica número 3. Sí, yo creo que Pirelli particularmente no se esperaba que las temperaturas fueran tan bajas para este Gran Premio. Estamos hablando de que está entre 15 y 18 grados la temperatura, que son temperaturas relativamente bajas. Entonces, eh, nadie, nadie de Pirelli yo creo que se esperaba eso, porque la pista no es tan degradante, la pista no es tan abrasiva con los neumáticos. Digamos que está en un punto medio entre la capacidad de degradación que tiene este circuito, entre las cargas laterales a las que se enfrenta la goma, el estrés de la misma, la abrasividad del asfalto, etcétera, etcétera. Estaban en un punto equilibrado, en un punto medio. Ni mucho desgaste, pero tampoco un, un control de la degradación muy bajo. El problema es que creo que. O quiero pensar que a Pirelli le tomó por sorpresa eh, que los neumáticos, bueno, que las temperaturas fueran tan bajas y eso no está ayudando particularmente en este circuito, porque están teniendo muchos problemas de graining, algunos están teniendo problemas de sobrecalentamiento, algunos están pro teniendo problemas para meter el neumático en temperatura. Entonces, particularmente creo que Pirelli era la condición que no esperaba, porque de otra manera no me explico el por qué decidieron cambiar pues, el neumático, pero. Eh, debe ser esa la explicación. No habrá que esperar a ver qué dice Pirelli, pero debe ser que no creo que esperaran, no creo que esperaran particularmente que las temperaturas fueran tan bajas. Normalmente en este Gran Premio se corren con temperaturas entre 22 y 25 grados, unas temperaturas uh -huh. un poco más altas de lo que está ahorita eh, al momento. Y algo curioso, compañero Sky, es que Hemos visto a pilotos que terminando la vuelta, tan solo una vuelta de instalación, después la de la vuelta lanzada, ya llegaba con indicios de deterioro ese neumático. O sea, ni siquiera podían completar una vuelta y ya tenía indicios de que había algo de graining en ese neumático. Esto para la carrera, me decías algo muy interesante antes de arrancar el, este, este mismo previo, que podría sufrir muchísimo estas características si se dan a Aston Martin. Sí, porque la gran ventaja que tiene Aston Martin es poner los neumáticos en temperatura mucho más rápido. Digo, ya en carrera sufren, pero eso ha sido la, la tónica que les ha beneficiado en las calificaciones tanto de Bahrein como la de Jeddah. Sabemos que después en carrera no pueden sostener ese ritmo y se terminan desplomando. Pero justamente ahorita lo que están sufriendo muchos equipos es sobrecalentamiento. Hablamos de que llegan a un punto en el que los neumáticos empiezan a fallar, ni siquiera habiendo terminado la vuelta. Eh, para que entendamos en una prueba clasificatoria. Durante la vuelta hay que tratar de mantener los neumáticos en temperatura mientras vas al límite para no sufrir sobrecalentamiento y que los neumáticos empiecen a perder adherencia. Ahora, que si Aston Martin... Eh, tiene el problema del sobrecalentamiento por, por lo mismo de que ellos calientan los neumáticos mucho más que los otros equipos para el intento de una vuelta pues se pueden ver bastante afectados con el sobrecalentamiento si es que lo llegan a sufrir en algún punto de la calificación, habían equipos que estaban reportando que los neumáticos ya para el tercer sector estaban sobrecalentados y era muy difícil sostener la vuelta, entonces, a eso voy exactamente es muy, es muy difícil con esa ventaja eh, que en este momento puede tor tornarse en desventaja y bueno, si hablamos para bueno de futuros problemas en un equipo como lo puede ser Aston Martin, en caso de que esa degradación vaya más, en caso de que haya eh, bueno que haga estragos ese greening para la carrera de mañana, hay que hablar del presente y en el presente estamos viendo un fin de semana bastante trastabillado, eh, sin titubeos podemos decir Sky que Mercedes se le está tragantando un poco este fin de semana aquí en Melbourne. Sí, definitivamente desde ayer Hamilton incluso estaba reportando bastantes problemas y y decía, es que no puede ser posible que yo me encuentre en ritmo de carrera dos segundos de, de Charles Leclerc. Creo que ha habido un paso adelante, por lo menos en esta práctica número 3, con respecto a lo que había el día de ayer, pero sabemos que Mercedes está ocupando este gran premio para hacer experimentos. Recordemos que cuando fue la temporada 2022, Mercedes estuvo experimentando mucho con el tema de eh, poner a un piloto con diferentes condiciones para saber cómo solucionar los problemas que, de, que tenía el W-13 en aquel momento. Entonces. Eh, este gran premio para ellos es un experimento, no traen mejoras y se ve que ha habido un pequeño cambio desde lo que vimos ayer a lo que vimos hoy. Que lo puedan mantener pues es otra historia totalmente diferente. Pero eh, sí, Mercedes definitivamente tiene muchos problemas. Eh, sabemos del problema de rebote, falta de velocidad en curva rápida, rebote en curva rápida. Entonces, Mercedes particularmente no se encuentra de la mejor manera, al contrario que, por ejemplo, Ferrari, que se está levantando, ¿no? Está. De hecho, ya lo comentaba el propio Frederic Basser, decía, ya no nos sentimos inútiles yendo detrás de Red Bull. Sí, y además también con esa perspectiva que tienen de, de desarrollo, de trabajo para este año, porque ya dejaban claro, ¿no? Lo dijeron en, ante los medios de comunicación en pretemporada, que saben lo que tienen que hacer y que por supuesto, una de esa, uno de ese. Una de esas oportunidades para alcanzar a Red Bull es hacer algo totalmente agresivo, sabiendo ¿no? lo que eso puede acarrear, cómo puede condicionar su programa durante toda esta temporada, pero van a ir con todo. Algo que también, algo parecido que comentaba Mike que el team principal de Aston Martin, pero parece que Ferrari está mucho más cerca de, de poder dar caza a Red Bull de lo que está actualmente Aston Martin. Y, insisto, Sky, en breve vamos a ver las simulaciones de clasificación que la Fórmula 1 nos provee, como siempre, eso está a, a merced de cualquier persona, gratuitamente en su página web. Pero esas simulaciones de clasificación, para poner en contexto, tanto en el día de ayer neumático medio y el neumático blando, el piloto más rápido con esos dos compuestos que acabo de mencionar fue Leclerc. Leclerc que está de momento en un fin de semana increíble, muy consistente. Veamos si es este fin de semana que devuelve a la victoria de Charles Leclerc que no gana desde el Gran Premio de Austria de 2022. Eh, va a ser muy complicado, porque todos sabemos perfectamente que el ritmo de carrera de Red Bull está en un peldaño superior al del resto, ¿no? En calificación, probablemente Red Bull no tenga tanta fortaleza, y es el punto débil que tiene esta estructura, pero en carreras es donde está su verdadera fortaleza, y quizá esa condición de temperatura fría no le está ayudando a este equipo, que ya sufrió algo parecido en el Gran Premio de de, perdón, de Singapur, que aparte del problema de que por los baches tenían que levantar el auto y levantando el auto no podía trabajar en su ventana óptima de rendimiento, también sufrieron de problemas para calentar los neumáticos y eso les afectó en la prueba de clasificación. Recordarán que esa fue una calificación desastrosa para Max Verstappen y para Checo Pérez, entonces... Puede ser que justamente esa condición no les esté ayudando en este gran premio y por ende a una vuelta no están siendo tan sólidos. Pero sabemos que su fortaleza es el ritmo de carrera y vamos a ver si Ferrari podrá tener algo bajo la manga para atacar o si va a pasar lo que ha estado pasando desde 2023, que quizá en calificación algún otro equipo les pueda hacer sombra, eh, les pueda vencer incluso, pero ya en carrera pues se terminan desplomando. Prueba de fuego para Ferrari. Prueba de fuego de Ferrari para mañana en la carrera, viendo a ver si han podido hacer los deberes desde el año pasado que tenían problemas de degradación, que eh, deterioraban muy rápidamente ese, ese neumático. Y es que este año parece que han reducido muchísimo ese grain y muchísimo ese desgaste que han tenido durante todo el año pasado. Ya lo decía Margené, ¿eh? aquí lo comentábamos una y otra vez con nuestros compañeros, pero ahora parece que han dado con la tecla, ahora parece que han mejorado y, insisto, la prueba de fuego será. Para la carrera 58 vueltas, que como digo, si siguen siendo con esas temperaturas, eh, te recuerdo que han subido también las presiones mínimas en la parte delantera, por lo cual vamos a tener un neumático eh, con menor agarre, al menos esa parte delantera, lo cual vamos a tener como consecuencia más degradación, más deslizamientos, más sobrecalentamiento y podremos tener muchísimos problemas de subviraje en la parte delantera, que ese tercer sector es fundamental, eh, saber negociar cada curva y no irse largo, que es lo que hemos visto durante todo el fin de semana, Sky. Es el, el tercer sector es el, es el sector que, que tiene un poco de todo, ¿no? Empezando uh -huh. por, por esa curva rapidísima de la 9 y la 10, esa chicana de altísima velocidad, que justamente es el peor lugar donde quieres perder agarre. También tenemos las curvas lentas de la, me parece que es la curva número 11 y la curva número 13, que hay que cuidar muy bien la tracción a la salida de esas curvas, pero eh, es, un, es un sector que tiene un poco de todo y es justamente donde no quieres perder agarre. Entonces es, es, se ha vuelto la clave desde hace mucho tiempo este sector para, para los equipos y pues vamos a ver si alguno puede encontrar esa ventana de rendimiento que les permita tener ese agarre que no falte nunca en este, en este circuito donde es tan importante y sobre todo en ese tercer sector. El segundo pues es realmente el más sencillo, es ir con el pie a fondo durante to, casi toda la, la zona, eh, exceptando obviamente las curvas de alta velocidad de la 6, la 7 y la 8. Pero el tercero es el que está demostrando ser el, el verdadero quebradero de cabeza para los equipos. Y en el primer sector, Sky, es donde parece que Ferrari se hace bastante fuerte. Muy buena estabilidad en la parte trasera del SF24, muy buena parte delantera. La verdad que es donde en la curva número 3 la telemetría nos indicaba, eh, cuando hemos finalizado tanto la práctica 2 de ayer como la práctica 3 de hoy, que estaba muy fuerte también al cierto nivel con, con McLaren, aunque una McLaren que ahora te preguntaré, pero está algo más escondida. Aunque no tan mal como se preveía. De McLaren realmente se esperaba que estuvieran quizá detrás de Ferrari. Se esperaba, de hecho, que estuvieran más fuerte que Mercedes para este Gran Premio. Al final de cuentas, no ha sido el caso todavía, pero puede que todavía haya esperanza para esta clasificatoria. El día de ayer estuvieron rodando bastante bien, por lo menos en el ritmo a una vuelta. Así que tengo confianza en que para esta calificación pues, puedan dar el saltito que les permita posicionarse delante de Mercedes. Pero, definitivamente, el, pr el primer bloque está copado por. A Red Bull y, y Ferrari. No, no tengo dudas al respecto. Pues bueno, Sky, no puedo pasar antes de las simulaciones de clasificación para desmunizar a ver cómo, cómo nos acerca la Fórmula 1, dónde está cada, cada equipo, sin preguntarte qué te ha parecido lo que vamos a ver en pantalla. Esa última información que teníamos en el día de ayer. Alexander Albon está dentro de la Fórmula 1, está dentro de este fin de semana porque el equipo Williams ha sacrificado el chasis de Logan Sargent. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que no va a disputarlo eh, Logan Sargent, porque el único chasis disponible que tenía el equipo británico este fin de semana en Albert Park lo van a dejar al que creen que va a poder tener mayor posibilidad de alcanzar puntos. ¿Pero por qué ha ocurrido esto, Sky? Porque no tenían chasis de recambio después del accidente que tuvo en práctica número uno Alexander Albon. Es el mismo Albon el que, a pesar de que lo ha pifiado, tiene eh, bueno, pues, eh, la posibilidad de revertir esa situación. Ha generado esto todo tipo de críticas, ha levantado ampollas durante toda esta noche en, el, en las redes sociales. Y sí que quería preguntarte, ¿qué te parece esto? Porque no, no te he preguntado en ningún momento, sabemos ¿no? de qué palo va la Fórmula 1 y sobre todo que es un negocio, pero ¿cómo te has sentado? Que lo hagan Sargent piloto ahora mismo, el peor piloto, podríamos decir, de la parrilla. Eh, esto mina la moral de cualquiera? Antes de empezar a hablar de, de lo de Logan comentarte que a mí ya me apareció lo de que Verstappen cambia el ICE, Turbo, MGU y el Escape, ah, pues pero no viene de una fuente fiable. 100% oficial. Pues esperemos, esperemos. Pero ya me apareció. Ya me apareció. ¿Sí? Por, es que me había llegado a, a mí también algún tipo de información de ese, de ese calibre, sobre que había cambiado unidad de potencia, pero claro, vamos a esperar confirmación oficial por parte de Verstappen, algo que sería bastante curioso, de hecho, que lo hiciera. Pero, insisto, sí, esperaremos a que fuentes de información de manera oficial lo, lo hagan. Pero sí, es que ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te ha sentado esto brevemente antes de pasar con las simulaciones de Quali? Albon dentro, Sargent sacrificado por el equipo. Se queda fuera y obviamente lo, le pasa el, el chasis, el monoplaza Alexander Albon, por falta de stock. Podemos decirlo de esa manera. Yo lo que quiero saber es por qué Williams llevaba ningún repuesto de chasis para este gran premio. Quiero pensar que es por temas económicos. De otra manera, eh, no tiene ningún tipo de sentido para mí el, el que solo hayan llevado un chasis en un circuito donde los muros están muy cerca y donde un accidente que lo rompa es algo muy, muy, muy probable. Entonces, eh, no sé qué diablos pensaba Williams en no traer ni siquiera un chasis de repuesto, pero al final de cuentas... Me parece una situación totalmente injusta en el sentido de que Logan Sargent no provocó el accidente, fue Alex Albon el que lo provocó y a, y a Logan básicamente es al que lo están castigando. Pero entiendo perfectamente el porqué: porque no hay confianza en Logan Sargent. Porque saben que es Logan Sargent, es un piloto que está dos, tres o hasta cuatro décimas por detrás de Alex Albon. Entonces, si tienes que darle la oportunidad al piloto que no destruyó el carro pero que probablemente no te puntúe, que no termine la carrera en una buena posición, o al piloto que con una buena estrategia, que con un, un, una buena pelea puede colocarse en los puntos como ya lo he hecho anteriormente, es evidente que Williams iba a terminar eh, priorizando al piloto número uno de ese equipo, que es Alex Albon, eso todos lo sabemos. Entonces, es una situación injusta. Desgraciadamente la Fórmula 1 nunca ha sido justa, chicos. Eh, obviamente a mí me, me molestó bastante la decisión de, de williams y se me hizo una vergüenza particularmente por el, el tema de loan sergent que sí no será mi piloto favorito y varias veces he reconocido que es un piloto muy mediocre eh, pero particularmente creo que esta situación no hubiera pasado si williams hubiera tenido un chasis de repuesto y necesito de verdad saber por qué diablos williams no llevó un chasis de repuesto a un gran premio donde los muros están Pegados a la pista y donde un accidente lo puede romper fácilmente. Entonces, entiendo lo que hizo Williams, que era la mejor decisión, pero particularmente no, no estoy de acuerdo en el sentido de que no es justo, pero lo entiendo. O sea, particularmente lo entiendo. Ha comentado particularmente ya. ¿eh? Lo entiendo. Ha comentado ya Sargent, se ha, hecho, se ha hecho ver y ha comentado a los medios de comunicación la situación, ¿no? Y sí que tengo información al respecto, Sky. A lo que necesita respuesta. Y Logan Sargent estaba comentando que, primeramente, su frustración la dejaba palpable, que no sabía cómo en la Fórmula 1 actual llegaba sin. sin. sin un chasis de repuesto, to totalmente de acuerdo. Pero añadía, que ahí es donde voy, que esto se debe al mal invierno que han tenido, al retroceso, a lo atrasado que iban. Y seguramente lo que acabas de comentar te has respondido tú solo anteriormente. Sí, por temas económicos, seguramente, o porque no han podido. No han podido desarrollar o no han tenido una agilidad para desarrollar algo esta pretemporada. Durante el parón invernal, eh, lo comentaba. Ha dicho textualmente, esto se debe eh, por el mal invierno que ha pasado el equipo Williams. Pues bueno, Así que ahí está, la... ahí, está la, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ahí está la respuesta. Digo, es una pena. Es una pena totalmente por Logan Sergian que haya tenido que verse en esta situación. Y. Eh, es un golpe muy duro para su moral, eso es lo más difícil, y más para un piloto que estará tratando de demostrar que merece un asiento en la Fórmula 1. Cuando tenemos a un Saco van a un Franco Colapinto y a un Andrea Kimi Antonelli que están empujando por el asiento que tiene actualmente pues, el piloto estadounidense, es un golpe durísimo para su moral. Ojalá que tenga la capacidad de salir y levantarse, pero bueno, seamos muy honestos: Logan Sargent tampoco es un pilotazo, ¿no? Así que eh, realmente creo, creo que. Creo particularmente que Williams no estoy de acuerdo con la decisión, pero ya tomaron la decisión correcta. No, no se puede confiar en Albon, digo, en perdón, en, en Alex, en Logan Serjan, perdón, para poder tener un resultado pues positivo para este equipo en este gran premio. Es una pena que se tenga que decir así, pero es es la verdad. O sea, Logan no ha demostrado nada en una temporada que lleva en la Fórmula 1 y. En este 2024 tampoco ha demostrado haber saltado hacia adelante con respecto al rendimiento. Así que me parece que tomaron la decisión que creyeron correcta y, particularmente, aunque no me parece justo, creo que es la decisión correcta. Justamente lo que comentaba, ¿no? En la práctica 3 con nuestro compañero Alberto Millán a, a nuestra comunidad. Y precisamente lo teníamos aquí, esa especie de infografía que nos colocaban en pantalla sobre Albon y Sargent. Sky, 18-2, el año pasado. Es el vapuleo que le pegó el tailandés al norteamericano. Al piloto de Florida insistimos, 22-0 en clasificación, como para no confiar en Albon en vez de hacerlo con Sargent. Ya lo has dicho tú, unas cuatro o tres décimas siempre hay alrededor. Es justo, pero, o sea, no es justo, obviamente, pero lo que tú has dicho creo que plasma a la perfección lo que es este deporte. Nunca va a ser justo, o sea, la meritocracia no suele existir aquí. Lo que existe es el dinero y el negocio por las puntuaciones, porque recordamos para la gente que es nueva en el, no en el canal, sino en el deporte, la Fórmula 1, puntuar en Fórmula 1 puede ser la salvación de un equipo de la quiebra. O sea, radicalmente ya no decimos no, que van a puntuar, que eh, directamente los puntos son dinero, sí, pero ya yendo a lo más grave, a lo, a lo gordo, podemos decir prácticamente que puntuar te puede salvar. Exactamente, para estos equipos y sobre todo ahora teniendo en cuenta que es una pelea de seis por el sexto, no, perdón, de 5 por el sexto puesto del campeonato de constructores, es una pelea en la que está metido Haas, está metido Visa Cashab, Stake Steak, Alpine y Williams. Entonces una, es un, cualquier oportunidad para sumar, sobre todo so, tomando en cuenta que son equipos que tienen muy difícil el poder sumar puntos de manera natural, la verdad es que cualquier oportunidad va a ser bien recibida y cualquier punto que logren sumar va a ser muy, muy valioso. Y para estos equipos, pues evidentemente tienen que maximizar estas cosas. Yo entiendo particularmente que si esto hubiera pasado con Ferrari. No eh, hubiera ocurrido. Que hubieran, no, yo creo que hubiera ardido. Media fábrica de Maranello, si, le, si a Sainz le quitaban el chasis de Leclerc, uh -huh. eh, para... Bueno, más bien, si a Sainz le daban el chasis de Leclerc o viceversa. Y para los equipos top, pero desgraciadamente en, en este mundo de los equipos del fondo de la parrilla, cualquier oportunidad para sumar puntos es excesivamente valiosa y no se pueden dar el lujo de, de perder unidades en el camino. Y si saben que no son pocas las posibilidades de sumar, pero esas pocas posibilidades se, su, se suman o se, se aumentan con Alex Albon que con Logan o sea, estamos hablando de que quizá Albon tenga un 20% de probabilidad de sumar pero un, Alec, un, un Logan Sergian tiene un 5% de probabilidad de sumar obviamente vas a maximizar cualquier oportunidad para poder irse con puntos porque esa es, la, esa es la tónica de los equipos del fondo de la parrilla esa es la batalla de los equipos del fondo de la parrilla llegar a sumar un punto que sea una diferencia que en este caso es un jugoso sexto lugar del campeonato de constructores algo que hace mucho tiempo no conoce ni Haas ni Williams ni Alfa Romeo ni los Visa Cash Up. Entonces, es un este. Eso, es, es, muy valioso. Porque es mucho dinero. Es mucho dinero lo que van a tener la próxima temporada. Claro, y justamente los que has mencionado, Haas, Williams, eh, Sauber, Racing Bulls, Alpine, son cinco equipos que están en la parte eh, baja de la tabla. Y de esos cinco, el único que ha puntuado, eh, fue Haas. De hecho, lo hizo hace dos semanas en territorio árabe, en Jeddah, y lleva un puntito. Pero Williams, Sauber, Racing Bulls y Alpine no han. Eh, Puntuado hasta el momento. O sé sea que fíjate, ¿no? En esta necesidad que tienen por, por avanzar, por tratar de conseguir algo de puntos y traerlo a casa, está claro que tienes que al final colocar siempre a tu, a tu mejor hombre. Eso en cualquier lugar debe de ser así. Cualquier hombre también podría ilusionarse Skyline con lo que tenemos en pantalla. Ferrari, aquí está. Estas son las simulaciones de clasificación a una vuelta que nos da la Fórmula 1 de manera oficial, pero como decimos siempre, Sky cogido con pinzas porque son. Orientativas, nunca representativas, pero por primera vez este año y desde hace tiempo, Ferrari es favorita, según los datos, a la pole position, por delante de Red Bull, muy muy cerquita obviamente Red Bull. Y luego tenemos como tercera fuerza a Aston Martin. Sí, justamente lo que comentas, Ferrari tiene la posibilidad, la enorme posibilidad de, de llevarse una pole position, tienen un ritmo bastante, bastante bueno. Eh, obviamente muchos empiezan a posicionar al velocista de este equipo a Charles Leclerc como una eh, como la posible persona que pueda llevarse a la pole position con Carlos Sainz muy cerca incluso con buena calificación de los dos podrían desplegar a Max Verstappen y a Checo Pérez a tercero o cuarto o incluso si algún otro equipo llega a sorprender pero definitivamente el ritmo de calificación lo tienen, ahora las cuatro zonas de DRS no van a ayudar para aguantar el ritmo de carrera de los Red Bull, ¿no? Pero al menos de momento Ferrari tiene una posibilidad. Y una, en una salida todo puede pasar. Un, un mal golpe, algún pinchazo. Eh, ya lo vimos el año es, pasado. Es muy Fue carrera caótica, ¿eh, compañero? Absolutamente caótica. Banderas eh, rojas, eh, relanzadas de, de. de la carrera. Exactamente. Al final de cuentas, el año pasado es el mejor ejemplo. De lo que puede pasar en una, en una resalida, en este tipo de situaciones. Entonces, eh, con una persona que se le vayan los frenos, con una persona que frene un poquito más tarde y, y pueda causar un problema. Entonces, en este tipo de circuitos callejeros, siempre lo más ideal es salir lo más adelante posible y, y eso puede darle a Ferrari una oportunidad de poder pelear para la carrera de mañana. Pero habrán que terminar muy bien esta calificación porque sabemos que cuando Verstappen parece herido, siempre termina siendo el que saque el cuchillo para. Eh, atacar y, y defender lo que, pues, para él es suyo, ¿no? La primera posición que ha mantenido desde 2021. Y veremos a ver qué es lo que ocurre con Red Bull, que parece, Sky, que han hecho como en pretemporada a todos los equipos, han hecho el famoso sandbagging y un poquito de tapados, un poco más eh, cargados, o quizás con un mapa motor bastante más eh, bajito que el resto, pero aún así siguen siendo muy poderosos. Creo que demasiado osado debes de ser eh, para no colocar a Red Bull como, claro, contendiente a la victoria y también, por supuesto, a la batalla por la pole position. Y luego un Aston Martin, tercera fuerza. A partir de aquí viene la incógnita, yo diría, porque tenemos a Aston Martin, tenemos a McLaren aproximadamente dos décimas y media de Aston Martin del tiempo de Ferrari a una vuelta, tres décimas casi media de McLaren respecto a la Pole, y a una Mercedes que está un poquito más alejada medio segundo de distancia. Un Aston Martin Sky, que ha sido uno de los seis equipos que han introducido en este circuito de Albert Park actualizaciones, un alerón delantero, que por lo que me llegaba... En la práctica número 3, este fin de semana, lo estaba utilizando Lance Stroll. No sé si tienes información al respecto, pero parece que es un bueno, es un, un alerón que lo han traído tratando de optimizar un programa de equilibrio, y no de equilibrio del coche, sino del desgaste de los neumáticos. Normalmente esa parte delantera del, del monoplaza para poder entrar en curvas, para no subvirar, etcétera, pero eh, se están simple y llanamente concentrando en que no desgasten en exceso, que es su verdadero problema este año. Sí, justamente el problema es que ahorita están desequilibrados con ese rubro, lo hemos estado comentando durante toda esta previa. Pero justamente el gran problema que tiene Aston Martin es que tienen una muy buena velocidad en calificación porque logran poner los neumáticos a mayor temperatura. Pero cuando llega el momento de. Eh, de la, del ritmo de carrera, pues se terminan desplomando porque se tragan los neumáticos. Entonces. Eh, particularmente creo que el enfoque es el correcto. Habrá que ver si este año sí pueden clavar con las actualizaciones que lleven en el auto, pero el enfoque es el correcto. Buscar el control de la degradación en esos autos y, y con ello, pues, poder Cuando tanto llegue, maximizar una buena calificación como poder al final terminar teniendo un, un buen ritmo de carrera, ¿no? Que no. Que no haga lo que ha pasado en Bahrein y en Arabia Saudí, que se terminen desplomando en ritmo, que califiquen en una muy buena posición y que terminen por detrás de todos sus rivales. Salimos de dudas, estaba muteado, disculpad. Eh, salimos de dudas en breve, pero primeramente queremos saber las dudas que tiene nuestra comunidad. Por ello, estaba haciendo una encuesta en este preciso momento, mientras nos acercabas ese análisis, de quién se lleva la pole, Sky. En nada, vamos a irnos ya a la cabina de retransmisión para vivir esa primera parte de la clasificación. Pero queremos, bueno, patatita caliente, ¿no? Poner ahí el caramelo en la puerta del colegio a ver qué es lo que piensa la comunidad. Si realmente estas gráficas se la creen, si realmente la información que nos da la Fórmula 1 sobre esa simulación de y que dieron en el día de ayer creen que es correcta, o si finalmente es que ahí dará la estocada final, como siempre Red Bull, la última parte de la clasificación. Clasificación que hay algo. Que no podemos olvidarnos. Primeramente, la meteorología, cómo va a avanzar y cómo se va a desarrollar la pista. Y lo importante es que hay el tráfico. Circuito que te mata absolutamente todo, sobre todo en este tercer sector. Hablábamos de Yeda pero aquí justamente tienes la hierba y la grava. No te puedes ir a otro lado. Sí, y en algunos lados incluso tienes el muro, ¿no? Ya, si no, <laughs> pregúntele a Alex en el día de ayer. Es, es lo bonito de este circuito. Es un, es un semi-permanente. Pero que tiene características muy bonitas, como los muros pegados a la pista y unas escapatorias de tierra que, evidentemente, van a castigar los errores. No son esas escapatorias asfaltadas que tanto molestan en la Fórmula 1. Así que, particularmente, y luego los cambios que han hecho, los cambios que hicieron en este circuito, me parecen mucho, mucho más, este, mucho más atractivos que, que, el, que el diseño anterior que tiene este circuito. Así que, creo particularmente que. Ha sido un cambio positivo la nueva configuración del auto. Pero este. A ver qué tal sale. A ver qué tal sale en esta carrera. Y vamos a ver qué tanta batalla pueden entregar los equipos en un circuito que es mucho más rápido. Que prevé mejores oportunidades de adelantamiento. Pero que a la vez sigue manteniendo ese ritmo de peligrosidad y dificultad en cada una de sus curvas. Amigo, permíteme tantito. No te preocupes, Sky. Nos vamos a marchar ya. En breves instantes para adentro, mientras estamos aquí, bueno, viendo la encuesta. De momento, bueno, chicos, increíble, ¿eh? Me pensaba que iba a ser mucho más abrupta por parte de Red Bull. ¿Quién se lleva la pole? ¿Si Red Bull o Ferrari? 59%, estoy leyendo, 41%, bastante. De hecho, de, los 200, de las 200 personas que estáis haciendo uso del voto, eh, creéis que se la va a llevar Ferrari. Yo ya he hecho el pronóstico, obviamente ya me conocéis después de que termina la práctica 3, ya lo coloco en el. En la, en la libreta donde está el de todos mis compañeros. Pero uff. Mmm, ahora comentaremos, eh. Ahora comentaremos porque hoy puede ser la noche de hacer una ortuñada, Viendo las horas que son. Pero claro, qué bueno estaría que hubieras la batalla, ¿no? Que hemos visto en esa práctica 3 de cuatro. los cuatro prim primeros. En tan solo 70-80 milésimas lo que había en ese. En ese top 4. Mientras tanto, aprovecho para mandaros un saludo, chicos. Y antes de que vayamos para adentro, ese pulgar hacia arriba. Pero que merece la pena este tipo de retransmisiones, sobre todo cuando son a estas horas. La gente del ATAM que hace el esfuerzo también por aguantar a horas antes de irse a dormir. Y sobre todo la gente en este mismo fin de semana de España que está aguantando el tirón a prácticamente las seis menos cuarto de la madrugada, una horita menos en Canarias. Y ya sabéis que nos ayuda muchísimo. Ahora haremos ese, esa llamada a los, eh, a los likes. Somos más de 2.300 personas y llevamos 420 likes, chicos. Sé que estáis dormidos, sé que no estáis para pediros. Pero vamos con ello, chicos. Vosotros sois los que hacéis esa, esa potencia. Red Bull con el mismo motor no se entiende por qué lugar donde está. Edison Forero, no sé a qué te refieres en ese momento, porque lo acabo de coger ahí al tuntún el, el comentario, pero me lo puedes volver a colocar a ver si te, si te puedo leer sin ningún problema. Miguel García dice: hagamos una petición para que gane otra escudería, al menos la pole. <laughs> dice por aquí, eh, bueno, Ardito, que ya se anima, ¿no? Diciendo Leclerc, Carlos y Stroll. Eh, Top 3. Ahora enseguida vamos con ello, ¿eh, chicos. En nada vamos a ir con ese con ese pronóstico. Vamos a leer. Estoy esperando aquí a mi compañero para marcharnos en conjunto a la cabina de retransmisión. Y vamos con todo. Ortuño, saludos a Diana Elizabeth desde Puerto Vallarta. Antonio Rabiela, pues un saludo para ti, por supuesto, para Diana. Un abrazo grande. También tenemos a Leclerc. Eh, por... Ay, a Leclerc, a Eduardo Mujica, que dice: Leclerc es muy bueno en clasificación. Y con un piso más parejo puede llevarse la pole. Pues fíjate que acabas de comentar algo interesante, Eduardo, porque ahora obviamente Ferrari no tiene un nuevo piso, pero sí que lo va a tener muy seguramente para Imola, para el Gran Premio de la Emilia-Romaña. Ese es el paquete de actualizaciones que prevé eh, colocar el equipo italiano en casa, cuando lleguen ahí al circuito de, de Imola. Eh, tocar, creo que van a querer tocar el fondo, un nuevo suelo, van a colocar también modificaciones en los pontones, que por ahí va, eh, por, ahí va por ahí van los tiros y seguramente... De, o al menos quizás la ilusión que tendría de ver una Ferrari intentando batallar, ¿no? Con el equipo Red Bull, que, insisto, parece que están bastante fuertes este fin de semana. Habéis votado, oh, se me fue la encuesta, ¿no? Y creo que ya la quité, sí. Quité la encuesta y 60% creen que se la va a llevar Red Bull, 40% restante creéis que se la va a llevar Ferrari. Me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble que, que estáis ilusionados y todo. Es impresionante. Estáis ilusionados y todo con, con la batea por la pole position solo. Nada más y nada menos que 20% de, de diferencia entre los votos. Vale, aquí tengo Sky. No, perdón, no, no tengo Sky. Pensaba que había vuelto. Saludos también a Aaron Zoli. Un saludo para ti. Muy buenas madrugadas y gracias por las palabras. También Charles R. Dice: Me duele ver a tan buen piloto como Carlos ahí atorado por gente. Pero. <laughs> por gente, Pi. Eh, pero eso es un gran lastre. También tenemos por aquí a Ferrari. A Ferrara. Eh, felicitaciones Ortuño, vuestra neutralidad no tiene parangón. No sé qué es parangón, pero me lo imagino, Ferrar. Así que muchas gracias por vernos con esos ojos. Eh, de Max, saludos. Dice de resaca de fallas. Bueno, sí, la verdad, las fallas ya se han terminado aquí en Valencia. Disfrutamos los cinco días. He estado desconectado absolutamente de la Fórmula 1. Pero ya con todo, chicos, hay que volver a trabajar. Muy buenas también para Isaí, Ana Fernández. Saludos para Carlos Alarcón. Vamos a pasar ya vine, a la cabina, hola. chicos. Mira, justamente cuando digo que vamos a pasar a la cabina, regresa Sky. Sky, ya ni la novia te deja en paz. Vamos allá. Te quiere, ¿Te quiere quitar la pole también la novia o qué? ¿Esto qué es? También te, te quiere quitar el... Quiere que hagan cambio de escudería de, de kilómetro cero, Racing. A la escudería, por favor, quiero ver una película juntos, Racing. Quiero ver una película. Película en la que vamos a ver a partir de ahora, es Sky. Que así que te animo a que le digas que la vea, que elija palomitas a su gusto. De mantequilla, dulces, saladas, la que quiera. Porque mejor película que la que está por venir no la va a ver. Así que ya sabes, díselo a la mujer. A la novia, para que vea el espectáculo aquí. Sky, si me das lo okay. que... Ahora sí, nos vamos para adentro. 11 minutos y esto se prende. Vamos. Por supuesto, siempre nos vamos a hacer... Lo vamos a hacer este cambio de transición de la mano de la mejor información en esta plataforma gratuita como lo es Instagram. NewsLive, arroba Formula News Live, en este año 2024, colaborando con Kilómetro Cero. La mejor infografía, las mejores ediciones y, sobre todo, una información totalmente desmenuzada. Digerible y comprendida por todo tipo de público. No te preocupes si llevas 5 años o llevas 20 viendo este deporte, porque lo vas a entender a la perfección. Créeme, yo hago uso de ella, la mejor información de esta plataforma de Instagram. Pueden ir, es totalmente gratuito y en este año colaborando también de tú a tú con Kilómetro Cero. Más de 100.000 personas ya lo hacen, ya le siguen en esta página. Con esto, Sky, ahora sí, nos vamos. 3 minutitos, 4 eh, minutitos, según cómo. Eh, vayamos a devorarlo. No, es broma. En 5 segundos estamos de vuelta. <laughs> Regresamos. Que esto se prende, chicos. Pónganse cómodo. ¡Vámonos! Se va a pagar en unos instantes esta última vez. Dos segundos, un segundo. Se conversa con el DRS. Se mete por interior. Le devuelve la bolera, Se tira. Se tira. Se Verstappen delante. Verstappen libera de Fernando Alonso que le vuelve a dar a España y al mundo en podio. Pues dicho y hecho, ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí de regreso. En plena madrugada europea. En plena noche ya. En Latinoamérica, bienvenidos a la radio de la Fórmula 1, bienvenidos a Melbourne, bienvenidos a este estado de victoria en la parte sur de este país de Oceanía llamado Australia. Skyline, desde la otra parte también del planeta, desde México, bienvenido, muy buenas noches para ti. Buenas noches a toda la gente de horario latinoamericano, buenos días, buenos días a toda la gente de horario europeo, listos para la calificación de la tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia en uno de los circuitos clásicos que está en la Fórmula 1, desde 1996, el circuito del Albert Park reformado en el año 2022 y que... Pues es uno de los circuitos más eh, bonitos tradicionales que tenemos en el calendario, así que prepárense por una calificación que pinta para ser totalmente asombrosa. Circuito icónico, Sky, que no podemos olvidarnos y, obviamente, esa ilusión de volver a nuestra infancia por un por un par de minutos, ¿no? Cuando abría el calendario este circuito de Albert Park. Saludos a toda la comunidad, bienvenidos a la radio de la Fórmula 1, bienvenidos aquí a vuestra casa. En esta noche de Fórmula 1 que todavía está a punto de comenzar, todavía quedan 8 minutos por delante de previa, y es el momento de saludar a toda la gente que hace posible, como siempre que estemos aquí al pie del cañón, que sigamos con la ilusión, que sigamos con este proyecto, el equipo de Kilómetro Cero. Tenemos a Lucas Levin, que ya me dice por aquí: Aitor, ¿has preparado la cafetera? No, chicos, yo nunca tomo café cuando tengo Fórmula 1, cuando tengo que trabajar, cuando tengo que narrar, presentar programas, etcétera, como lo queráis ver, porque me sienta mal, me sienta mal. Pero, sin embargo, Lucas. Me encanta la bebida energética, eso sí que me espabila. El café no me hace nada. Sin embargo, la bebida energética, Sky, yo no sé tú qué te has preparado esta noche para aguantar, para estar al eh, filo de la navaja y al pie del cañón, pero bueno, espero que sea potente, ¿eh? porque va a estar buena esta quali. Sí, eh, definitivamente. Normalmente también aplico la de las bebidas energéticas, ahorita ya no tanto, pero definitivamente lo que me gusta son algunas bebidas energéticas, no voy a decir nombres para... Que no se piense que esto es un patrocinio o algo por el estilo, pero eh, en este momento, pues creo que la emoción de la calificación es lo que nos va a mantener despiertos a más de uno, porque confío en que vamos a tener una auténtica carre eh, carrera calificatoria, o bueno, más bien prueba clasificatoria en este circuito de Albert Park que no nos va a dejar decepcionado a nadie. Por supuesto, Sky. Así que ves preparando ya, compañero, el top 3, ese pronóstico, porque en breves instantes lo vamos a preguntar a toda nuestra comunidad. Ese primer, segundo y tercer lugar, yo ya lo tengo anotado. También lo hizo en la práctica número 3 hace un par de horas nuestro compañero Alberto. Y estaremos al pendiente de lo que vaya dejando el chat en breves instantes. Insisto, todavía no es el momento, a falta de 5 minutos lo hacemos. Mientras tanto, saludo a José Guevara, miembro de Kilómetro Cero Fans, a Lisette Martínez también. Dice, bueno, buenos días Ortuño Sky, buenas noches latinoamericanos. Raro horario, pero con emoción por la clasificación. Totalmente, esa es la eh, conclusión que sacamos de este tipo de fines de semana. Y no es el último, porque la semana que viene tenemos descanso, pero a la siguiente tenemos Japón. Horarios muy parecidos, van a variar un par de horas, eh, una o dos. La semana siguiente tendremos descanso, pero a la siguiente, a finales, mitad de abril, tenemos Gran Premio de China. Sky, regresa al autódromo, bueno, autódromo, el Circuito Internacional de Shanghái. Circuito que me encanta, por cierto. Sí, el circuito de Shanghai es un circuito precioso, la verdad. Eh, es uno de esos pocos circuitos de Tilke que la verdad me, me gustan. Es, es un circuito que combina un segundo sector muy, muy, muy rápido con, con esas heces enlazadas técnicas. Es un circuito que tiene esa preciosa curva 1, la curva del caracol y la peraltada de la curva 13 que te lleva a la infinita recta trasera que particularmente, pues es bonito tener otra vez al circuito de Shanghai en el calendario y... Y bueno, a ver qué tal nos depara, porque un circuito que no ha estado en la Fórmula 1 desde hace tiempo puede traernos alguna, alguna cosa entretenida, quiero pensar. Por aquí Kevin Chacón nos dice: Hoy Fernando Alonso da la victoria a Ortuño. Eh, ojalá, ojalá. Veamos a ver, de momento estaremos al pendiente de si consiguen una buena clasificación, porque recordamos la, la cifra correcta, Sky: el 42%, 42% eh, por ciento de las pole Position conseguidas aquí han tenido. Bueno, un impacto claro, ¿no? Eh, en victorias. El, 40, el 42% de los que han conseguido esa pole se han llevado a la victoria el día de domingo. O sea que es muy importante también salir en la primera fila de salida. Sí, porque a pesar de tener las cuatro zonas de DRS y que ahora tengamos un sector 2 mucho más rápido, con una recta mucho más larga, bueno, una zona de velocidad, porque no es una recta, es un circuito donde adelantar es muy complicado. Yo lo califiqué en la previa con una dificultad de 3.5 para hacer adelantamientos, a pesar de las cuatro zonas de DRS. Entonces. Eh, es muy importante calificar bien, definitivamente. Evitarse problemas, llevar el ritmo, porque si te ves en la necesidad de remontar, puede que te cueste mucho trabajo poder hacerlo. Pues estaba aquí revisando Skype porque nos vamos ya con nuestra comunidad. Ahí está, me dejo todo a punto, ya tenemos también las gráficas, tenemos todo eh, correctamente. Atado para que no se escape la Q1 que va a arrancar en cuatro minutos y medio. Y esto que se va a aprender va a estar increíble. De momento, yo, no sé tú, compañero, pero es la clasificación que más high me está dando viendo cómo ha transcurrido todo el fin de semana. Hasta los datos, Dan a Ferrari como, como favorita, seguramente, ¿no? Haya algún comentario que al terminar, como haga la pole, algún piloto de los de Red Bull, dirá bueno, pues eh, no, no había ilusión, toma ilusión, ¿no? Dos raciones para ti para irte calentito a la cama. Pero bueno, mientras soñar sea gratuito y que sea toda una batalla bastante compactada. Que nos quiten lo soñado. Saludos para Hello Darling, para Lawrence Díaz, para Fitzgon, también para Michael Vanterpool, para Argenis Auto velocidad para nuestra amiga Carla Capileira, que nos saluda ya con un matecito a las dos de la madrugada desde Uruguay, lo dice por aquí, por el, por el chat, para Rey Locote Núñez. Y es el momento, comunidad, de cuatro minutos para que arranques, el momento de que nos coloquéis el top. ¿Cómo queda esta clasificación? La tercera batalla por la pole, que se va a llevar a cabo en breves instantes. Primero, segundo y tercero. Vamos a pasar, como siempre, tradición aquí, para cerrar con la previa a los eh, suscriptores, que lo dejéis por el, por el chat en vivo y en directo. ¿Cómo queda ese top 3, Sky? Es tu turno. Te digo el top 3 que ha comentado nuestro compañero Alberto para que no eh, tengamos que copiarnos en ninguno. Si lo encuentro, claro, que aquí vaya papeleo, tengo yo aquí. Ahí está. Verstappen Leclerc Pérez, decía nuestro compañero Alberto Millán. ¿Tú qué dices? Voy a ser el de la predicción rara. Yo voy a decir Leclerc, Sainz, Verstappen. Bueno, bueno, bueno. Leclerc, ¿cómo, cómo? Leclerc, Sainz, Verstappen. Eh, pues sí que pega el mezcal a estas horas, Sky. <laughs> bueno, ya me tocaba eh, a mí. Hemos, me tocaba Te has mí? pegado una ortuñada impresionante. El que está madrugando soy yo, ¿eh, Sky, que son las 6 de la mañana, no tú que estás avispado. <laughs> Vale, bueno, hemos venido a jugar, como decimos, esto pues es, forma parte de, del show de Kilómetro Cero en esta previa. Leclerc, Carlos Sainz, Verstappen y yo, he eh, colocado antes de, de arrancar el programa, he dicho Verstappen, Leclerc, Sainz, ese es mi, mi top 3. Y es el momento de que la comunidad haga acto de presencia, así que es Sky, leemos dos tú, dos yo, abres la vela tú por favor, leemos el pronóstico y por supuesto el nombre de la persona que lo dice, vamos allá. Sí, voy a aquí está el chat. Ok, perfecto. Vamos a empezar con Lucas Levin que dice Max Leclerc Piastri y Wilber Hernández que dice Pérez Sainz Alonso. Venga, yo tengo por aquí a Punky Checo Pérez, Max Verstappen, Fernando Alonso y Juan Ramírez Verstappen, Leclerc Pérez. Tenemos aquí también a Manuel García Bóveda que dice saludos desde Sevilla, la Nueva Madrid. Eh, dice Max Leclerc Alonso. Marco Aurelio, dice y... Leclerc Verstappen Alonso y Alfonso Leiner Sainz Leclerc Max. Tenemos a Dorian Gray que dice Verstappen-Sainz-Alonso. Eh, tenemos a Jimena PR que dice verstappen Pérez sainz yo Tengo aquí a Dante González, Verstappen-Sainz-Norris, Manuel Landa-Estrada. Max, eh, lee el chat, por favor. Pérez. Estoy escuchando información. No te preocupes, vamos con todo. Aquí se prepara ya Oscar Piastri, tristo que va a arrancar en breve un minuto y medio para que se coloque en verde el semáforo del pit lane. Y mientras tanto, yo sigo lo mío. Denis, Verstappen-Checo Pérez. Pérez-Carlos, César Reyes, sainz eh, bueno, Sainz, y creo que nadie más ha colocado. Fanny segura, Checo Verstappen, Leclerc, todo tuyo, Sky, ¿qué nos comentan? Tenemos a. a bueno, eh, no, pensé que estaban hablando sobre el tema del cambio de motores, pero no, no no, no comentaron de eso. Eh, disculpa, amigo. No eh, bueno, siguiendo con la lectura del chat, tenemos a Jolie Tinoco, que dice Leclerc, Max Sainz Pérez. Y tenemos a Héctor Ricaud, que dice Este es Checo, Carlos y Fernando. Un saludo también y gracias al live Francesco por esa donación y por supuesto Juan Carlos Ruiz que dice verstappen Leclerc Pérez y todo F1 Sport Leclerc Max Hamilton Sky todo tuyo 40 segundos para que esto arranque primeros pilotos que se posicionan ya en la parte final del pit lane porque esto va a arrancar última oleada ahí de los eh, de los eh, bueno de las eh, de la afición que tenemos ya aquí en el, en el chat toda nuestra gente que bueno, se está aprendiendo. Bueno, para finalizar tenemos a Vladimir Barrera, que bueno, manda saludos de Montevideo, y tenemos a Adán Pérez Galindo, que dice Leclerc Verstappen Sainz. Todo tuyo, todo tuyo, compañero. Voy a colocar ya los eh, 18 minutos que tenemos por delante, que si no me pilla el toro. Vámonos, que esto arranca. Madre mía, cómo se va a poner esto, niño. Disfruten, chicos, disfruten. Pues vamos a ver qué tal nos depara esta calificación. Estamos a unos segundos de que el semáforo se ponga en verde y los pilotos tengan que tomar por asalto el circuito del Albert Park, el circuito del Albert Park eh, que es el circuito del Parque Público de Melbourne. Así que vamos a ver qué nos sorprende este circuito y Ortuño, los dejo con la voz de la Fórmula 1 para empezar con esta calificación. Pues esto que va a arrancar, compañero, el semáforo que se va a colocar en breve, existentes en eh, verde, y es el momento, mientras tenemos esta primera vuelta de instalación, esta primera toma de contacto en la Q1, de la oleada de likes. Ahora sí, Sky, bandera verde, el crono que empieza a correr, no hay tiempo que perder, arranca la clasificación, la tercera de la temporada. Recuerden, Sky, ese pulgar hacia arriba, estoy seguro, compañero, que contigo puedo contar, y por supuesto quiero ver ese pulgar hacia arriba de la comunidad, de las personas que están aquí con nosotros en el canal. Con la que podemos contar cada fin de semana. Que nos dejen ese pulgar hacia arriba en el chat. Para yo poder ver los nombres de la gente que podemos contar cada fin de semana aquí de Fórmula 1 en kilómetro cero. Y por supuesto, ese pulgar hacia arriba. Que ni siquiera, chicos, llegamos a los 1000 en este preciso momento. Es totalmente gratuito. Somos casi 5.000 personas y ya saben. El algoritmo de YouTube lo interpreta como que hay mucha gente, como que el producto es bueno y eso hace recomendarlo a más gente. Y por supuesto, eso hace que crezcamos. Sky, cuento contigo, hermano. Pues sí, sí, amigos, si nos quieren ayudar a posicionarnos en esta plataforma de YouTube, si quieren ayudar a posicionar a Kilómetro Cero en este difícil y peleado mundo del de canal de YouTube. Les pido por favor que nos regalen un pulgar arriba, que destrocen ese pulgar arriba, que lo destruyan porque créannos que así nos van a ayudar. Es totalmente gratis y para ustedes es poco, pero para nosotros créannos que es muchísimo ese, ese pequeño pulgar arriba. Así que destrócenlo, destruyanlo, ayúdenos a llegar hasta los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 likes en esta transmisión y sabremos compensárselos con una transmisión a la altura de lo que ustedes están esperando, chicos. Así que bueno, vamos a darle preparados ya para las primeras vueltas de esta cuna. Pues ahí está toda la comunidad que, por supuesto, ya lo está haciendo. Muchas gracias por el apoyo y, por supuesto, por ese pulgar hacia arriba. Como siempre, no fallan. La mejor comunidad de esta plataforma de YouTube, Q1, que ya está en marcha, saliendo prácticamente todos. Ha salido Albon, ha salido Esteban con Gasly, Hulkenberg, Magnussen. Lo hace ahora mismo y Botas, todos con ese neumático C5. Sky, neumático que, por supuesto, no van a utilizar el C4, ni mucho menos el duro, para, este, para esta clasificación. Viendo cómo estaba la situación. ¿Mejorará o no mejorará? Saldremos de dudas en breve. Ojo con el tráfico, compañero, que suele rendir cuentas y llevarse un par de víctimas en la parte final, sobre todo en este tercer sector aquí en Albert Park Sí, el tráfico va a ser algo que tengan que gestionar duramente en los últimos minutos de esta Q1, sobre todo, obviamente, en esta sesión, porque es cuando la mayor cantidad de, de autos hay en la pista. Y sobre todo en el tránsito de las vueltas. Es muy fácil estorbarse si no hay suficiente comunicación con el ingeniero de pista. Así que. Mucho cuidado con los pilotos que se puedan ver estorbados por el tráfico en algún punto del circuito. Veremos a ver Hugh Beard, el ingeniero de Checo Pérez, que es reincidente en este tipo de, de situaciones. Que tu compatriota en este tipo de situaciones suele sufrir ¿no? la poca comunicación que tiene con su ingeniero de pista. En un circuito que, como bien comentas, es crucial. Sale Fernando Alonso, lo hace también Checo Pérez, hablando del de mexicano, hablando del español. Ahí están los nuestros, los pilotos hispanohablantes. Esperaremos a ver lo que ocurre cuando Carlos haga acto de presencia también en la pista. Y creo que es Verstappen el que arranca el giro ahora. De hecho, sí. Arranca la vuelta ahora. Y lo va a hacer también Alexander Albon. Primeros Cronos. Y se ha colocado con 1.18.7. Es que ahí bajaremos de 16. Han estado en 17 medios este fin de semana. 16 medios. Incluso 16 bajos lo vería viable. Uh -huh. Alguien que se anime a bajar al 1.15. Lo veo por lo menos complicado de momento. Pero podría ser. Podría ser. Sabemos que en calificación. Los equipos sacan todo lo que tienen en su arsenal para volar a, a una sola vuelta. Y primer… Eh, bueno, primer contratiempo, primer susto para Alexander Albon saliendo de la curva número 10. Atigazo en la parte trasera de ese FW45. Recordamos que no tenemos a Logan Sargent. ese Alexander Albon el que ocupa su chasis, su monoplaza, después de ese accidente, después de esa toma de decisiones del equipo británico. Han sacrificado el gran premio de Logan Sargent para darle ese… Eh, monoplaza ese chasis después del accidente que tuvo en la práctica número uno levantando las críticas del aficionado internacional no es para menos eh, lo que ha ocurrido pero veamos a ver lo que ocurre todo porque no tienen un chasis de recambio ahí estamos viendo a Verstappen que viene volando primeras referencias estamos atentos también a Pérez a Fernando estamos atentos a Carlos Sainz estamos atentos también por supuesto a los hombres de McLaren y acaban de salir en este preciso momento. Y Verstappen que ya empieza a bajar poco a poco, paulatinamente. Sky, 1-17-4, décimas a su máximo perseguidor, que es Magnussen. Sí, son las primeras vueltas, así que evidentemente los tiempos van a mejorar cuando la pista evolucione. Pero empiezan las primeras referencias rápidas. Verstappen marca 1-17-4. Nos abre ahorita Leclerc que pedía para la segunda ronda, para la segunda toma de contacto con el auto, poner una visera un poco más oscura. Así que probablemente empiecen a sufrir. Con el posicionamiento del sol en algunos puntos del circuito. Y también, bueno, ahí se ha colocado segundo Checo Pérez, que venía también haciendo récord absoluto de la pista en ese tercer sector, 33071. Se ha colocado a dos décimas, un poquito por debajo de ese límite, de dos décimas del tiempo de Max Verstappen. Bueno. Y Leclerc que viene mejorando ese primer sector, si es que hay. Reporta Verstappen mucho understeer sobre viraje. La parte trasera que ya comentaba Checo Pérez también el día de ayer. No sé si leíste esas declaraciones, pero se quejaba de la excesiva sensibilidad del RB20 en la parte trasera. Y ahora sufriéndolo también Verstappen. Verstappen que se ha colocado primero. Veamos el tiempo de Leclerc cuando pase por esa recta principal. Última curva para él. No, este es Carlos. Leclerc viene, viene por detrás. Este es Carlos. Se va a catapultar Carlos primero. 1'17, eh, sí, 1'17, 2'. 1-17-2 para Carlos y viene para colocarse y arrebatarle el crono a Leclerc, a su compañero de equipo. De hecho lo hace. 45 milésimas ahí, cerquita, cerquita. El equipo de Italia... Bueno, pues marcando territorio, Sky. Marcando territorio el equipo de Maranello. Empiezan metiéndole Carlos Sainz, le marca... Bueno, Leclerc se pone en la primera posición, le marca dos décimas al tiempo de Verstappen y le marca cuatro décimas al tiempo de Checo Pérez que se encuentra en la cuarta posición. De momento, Ferrari empieza muy bien sus intentos calificatorios, eh, demostrando esa fortaleza que van a tener a una vuelta y vamos a ver McLaren que está terminando sus giros. Y aquí una repetición de Esteban Ocon, a ver qué ha ocurrido con el Galo, se iba un poco largo. Uy, el muro lo tocó, lo tocó, tocó el muro con... Tocó el muro con en la salida de la curva número 14, la que da la bienvenida a la recta principal. Y lo que no sé es cómo no ha llegado a hacerle ahí el. Hacerle de, de trampilla. Hacerle de pinza. Porque esto ha pasado en la Fórmula 3. No, mira, fíjate, antes hablo, pinchazo. Lleva pinchado el neumático trasero izquierdo. Esteban con Y qué suerte, qué suerte que no se ha ido a dar con el muro, ¿eh? Ahí voy, sí, sí, porque eso de normal te hace de, te hace de pinza y te vas contra el muro directamente. Te suele romper la, la suspensión. Te, bueno, la suspensión, todo el trapecio, la dirección. Estamos ahora a, a bordo con los hombres de Mercedes que arrancan el giro. Saldremos de dudas, el Sky se disiparán las dudas que ha estado, han estado permanentes durante todas las sesiones aquí para el equipo alemán. No se ve de dónde puedan sacar una calificación que supera a McLaren y a Aston Martin. Pero veamos si este equipo logró encontrar toda esa solución a los problemas que están sufriendo. Pero recordemos que este es un gran premio experimento para Mercedes. Así que nos quedará a ver si por lo menos en calificación logran dar ese paso adelante. Y en carrera, pues es otra historia diferente. Exactamente, es simple y llanamente experimental. Hamilton que está decimo sexto, Russell que está séptimo, pero todavía no han conseguido dar una vuelta. Más eh, la de instalación tan solo. 26 9 primer sector para Hamilton, veintisiete cero para Russell. 17 8 en el segundo sector para Russell. Veamos a ver el tiempo en ese mismo sector para su compañero Luis Hamilton. Y en pantalla que tenemos a Russell. Russell que viene abriendo el DRS. Ahí se aparta también Fernando Alonso llegando a la curva número 11. Curva complicada también que sufrió esas pequeñas Modificaciones, ahora tiene Bueno, ahora es de 90 grados, antes no, no llegaba a serlo Era un poquito eh, Más fácil de encarar Ahora es un vértice bastante agresivo Veamos el tiempo de Russell Últimos metros para él, a ver dónde se coloca Con ese W15 El piloto británico decimotercero Mala vuelta, empieza, empieza Mercedes Empieza Mercedes con un tiro en el pie Decimotercero a un segundo Con el blando, veamos Hamilton Hamilton quinto, bueno, eso está mejor. 1.17.7, por detrás de Pérez, por delante de Norris. Veo el auto de Russell particularmente nervioso a la hora de la tracción, a la hora de la salida de las curvas lentas. A ver si eso no le está generando algún tipo de problema, pero de momento, bueno, Russell teniendo algunos problemas y Hamilton, bueno, encontrando una mejor vuelta de la que llegó a encontrar John Russell en esta primera intentona. Y a todo esto el que viene volando es Stroll, que venía marcando demorado ese primer sector, ahora se lo arrebata por pequeñas milésimas. Fernando Alonso, que está volando en ese primer parcial, 26-6 para el piloto español, ahora se lo quita también, se lo arrebata de las manos. Max Verstappen, que viene volando en ese primer sector, 26-5-9-1, 26-7-2-4 para Pérez. Pérez, que ha venido marcando un segundo sector bastante malo, 17-5, ni siquiera ha mejorado de manera personal. Es un momento delicado con tráfico en este preciso momento. Y, bueno, lo que comentábamos, Sky, es que, no es descabellado en este tipo de circuitos cargar un poco más de combustible para hacer varias vueltas, porque hemos tocado en la previa que estaba costando mejorar los cronos. Por lo cual, lo mejor es meter en temperatura los neumáticos, quedarte en pista un par de vueltas, sin utilizar demasiado la batería, poder recargarla para luego tirar con todo en la que ya tengas, ¿no? Esa temperatura idónea en la goma. Justamente, y de hecho ahorita estamos viendo a los McLaren ascendiendo la tabla a la tercera y cuarta posición. Eh, Pérez alcanza ahorita a marcar un tiempo que lo coloca segundo, pero ni aún así puede alcanzar el tiempo de Leclerc. Muy probablemente Verstappen pueda bajar esa marca y colocarse primero al finalizar esta sesión. La pista está evolucionando demasiado y tenemos a Alonso marcando un tiempo de 1.16.991. Pues sí, Fernando Alonso que se ha colocado primero. El mejor tiempo hasta el momento, 1.16.991. Se ha colocado Verstappen en la segunda posición a 238 milésimas por detrás de Fernando. Ahí la atenta mirada de Paul Moragan de todo lo que está ocurriendo con el equipo Red Bull tercera posición para leclerc cuarto pérez quinto carlos un carlos que viene sí aquí lo tenemos en pantalla carlos que viene mejorando primer sector 26 7 17 -5, también haciendo marca personal en el segundo parcial se va a colocar primero de hecho tiempazo volando carlos impresionante 16 7 se ha colocado primero el piloto de la capital de españa sky de momento los españoles al frente primero carlos segundo fernando Buena vuelta por parte de Carlos, que le pone mucho margen a la, tiempo de, a la vuelta perdón, de Verstappen y de, y de Fernando Alonso. Habrá que ver la vuelta de Leclerc, que tanto puede llegar a mejorar, pero Ferrari mostrando su fortaleza en una pista que sigue y sigue evolucionando de manera constante. Esto no se va a detener eh, ni mucho menos hasta el final. Veamos a ver el transcurso de Q1 a Q2 y de Q2 a Q3, que es de normal eh, suele variar bastante. El, eh, en términos de, de meteorología, recordamos tenemos 19 grados, la temperatura del ambiente 35 grados, es que haya subido 10 grados respecto a la práctica número 3. Ojo, está en mejor condición ahora la temperatura de la pista. Quiero ver qué puede hacer en este caso la gente de Mercedes, si puede colocarse un poquito más arriba. De momento Hamilton se encuentra noveno. El Russell se encuentra 17 fuera de la zona de calificación. Obviamente van a salir a mejorar su registro. Y Checo Pérez va de nuevo fuera a, a la pista. Sí, un Pérez que le acaban de hacer una parada. Eh, creo que no le ha montado neumático nuevo. De hecho, lo han sacado con neumático usado. Neumático usado que ya estaba teniendo. Checo Pérez también, que en la práctica número 3 reportaba que por qué tan solo habían utilizado, habían hecho dos vueltas ¿no? con ese neumático blando. Y Hugh Pierce, su ingeniero de pista, le comentaba que era lo que tenían estipulado desde el principio. De momento quinto, el tapatío Sky. Ahí está, por detrás de Verstappen, por delante de Piastri. Pues de momento sí estamos viendo una Red Bull que no puede sacar los tiempos de calificación tan rápido como si lo está haciendo Leclerc. Veremos si para cuando avance la Q2 y la Q3 y si la pista evolucione, obviamente pueden encontrar ese, ese balance que les permita ser más rápidos, pero de momento hay bastante diferencia entre Ferrari y Red Bull por lo menos para esta prueba clasificatoria. Bueno, y fíjate, madre mía, no me lo puedo creer. Russell, que viene, bueno, sí, viene mejorando de manera personal. Está décimo séptimo En este preciso momento, Russell se quedaría fuera del corte hacia la q 2 Igualmente, viene dos décimas y medio por detrás del crono de Carlos. En, en serios apuros está Mercedes. También Hamilton, que está noveno con ese blando, pero está a dos décimas cada sector que pasa de Carlos, que es el primero. De hecho, está... Russell estaba reportando problemas de frenos, ¿eh? Sí, 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 sí. No, empezaron la práctica número uno en el día de ayer con problemas de los pedales. Y ahí está, vamos a ver el tiempo de Hamilton, primero el de Russell que va a pasar, se va a colocar décimo, justamente, no, noveno por delante de su compañero. Por delante de su compañero, veamos el tiempo de Hamilton que va a pasar por la recta de meta en breve y ahí está, cambio de tornas, se intercambia los papeles, se coloca noveno Hamilton, décimo relevado su compañero de garaje Russell. Pues esto metemos Kai que, que, bueno, veamos a ver en qué condición cogen eh, cada piloto a la pista, pero Van a sufrir si esto queda así para pasar el corte a Q3. No hablamos ahora que lo pueden pasar fácilmente, entre comillas, veamos, a ver. Insisto cómo evoluciona. Pero no son claros favoritos si sigue este tiempo, este rendimiento para pasar el corte a por la, a por la Q3. De he, hecho, están muy en extremis ahorita en la posición 9 y 10 y ojito a que los equipos que están detrás de ellos no mejoren en estos últimos intentos y puedan llegar a sacar a alguno. Así que bueno, Mercedes ahorita está teniendo problemas, los mismos problemas que había experimentado en todas las prácticas para poder sacar los tiempos. Parece ser que siguen teniéndolos. Y ojito que los que intenten con neumático nuevo en el último intento de la Q1 no pueden llegar a sacar a alguno de los Mercedes en la prueba clasificatoria. Bueno, y mientras tanto el que está volando checo, que viene pulverizando ese segundo sector, lo marca. Demorado el mexicano, 17-4. Ahora el primer sector lo marca también. Demorado Max Verstappen, la pista que sigue y sigue y sigue mejorando. 26 5 5 para el piloto neerlandés. Y estamos a bordo ahora de, de, de Alexander Albon. decimos séptimo, tiene que pasar. Veamos a ver si ha merecido la pena el sacrificio que le han hecho a Logan Sargent, que no va a poder disputar lo que resta de fin de semana, porque después del accidente de Albon... No tenían reemplazo del chasis, no tenían intercambio. Falta de stock. Y obviamente han tenido que darle el chasis de Sargent a Albon. Para tratar de llegar a los puntos. Albon que se catapulta a la quinta. Respira el piloto de Tailandia. Se coloca segundo Pérez. A 74 milésimas del mejor tiempo ahora de Carlos. Mejor a Checo que yo no sé tú, Sky, pero lo estoy viendo bastante estable este fin de semana. Sí, de hecho, él había comentado que se sentía bastante cómodo con el auto en, en el fin de semana. En el sentido de no sentirlo tan ingobernable como fue en las sesiones pasadas, en las carreras pasadas, perdón. Habrá que ver qué tanto puede llegar a mejorar y bueno, Verstappen cerrando vuelta. Tenía récord en el primero y amarillo en el segundo, así que cómo termina la vuelta. Es la atenta mirada tanto Anseño, de eh. Pierre Wachet como de Christian Horner, el jefe del equipo y el director técnico de la marca de la bebida energética Perth segundo, tercero Verstappen. Ya ha quedado muy cer a ver qué ha pasado con están investigando. Están investigando a Pierre Gasly por, eh, bah, por atravesar la. Por atravesar la línea amarilla, en la salida del pit lane. Están investigando okay. al piloto francés. Y de nuevo, esta repetición, pero, esa inconsistencia, ese, ese desbalance que tiene la 524, el Alpine En la salida de la 10. Sí, se salió Gasly, eh. Sí, bueno, lo atravesó sí, pero con premeditación. Sí, sí, sí. sí. Se ve totalmente inestable el alpine, pero. Se ve horrible el alpine. La pero creo que lo, lo, lo veo peor incluso que en Bahrein y en Jeddah al alpine. Sí, bueno, al fin y al cabo, Jeddah, las zonas reviradas eran, eran escasas. Y aquí las prestaciones se notan mucho más que en el callejero de, de Arabia Saudí. Pero bueno, veamos a ver, dos minutos menos para el final. Tenemos a Alexander Albon que no ha marcado... O, no, y, no no es Albon, perdón, es Sargent. Yo mirando la parte baja de la tabla y, y Albon está sexto. El álbum que veis que está ahí abajo en la vigésima es el coche de, de Sargent realmente. La minuto y medio y como digo, de momento se quedan fuera. Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Juan show y Esteban Ocon con ese pasaje que obviamente ya se certifica que es el de Sargent, que no estará en este fin de semana, Sky. Ricciardo que viene. Bueno, viene mejorando. 26-7. Quiere salir del corte. Está en casa. Está corriendo en casa y quiere salir de ahí como sea ese pozo. En el que se encuentra en este preciso momento. El héroe local uh. viene también en vuelta. Valtteri Botas, que está decimo cuarto. El piloto finlandés. Luis Hamilton, que está en la décima. Todos que están en la pista. Nadie se quiere dormir. Y ese último minuto que va a certificar el banderazo a cuadros y el final de la Q1. Solo 15 pilotos, los más rápidos, Sky, pasarán el corte. Eh, por ahí vi una, un mensaje de radio de Verstappen diciendo lo mismo, que siguen sufriendo mucho con el sobreviraje del carro y que bueno Verstappen no se está sintiendo particularmente cómodo sobre este final de la cuno. Fin de semana complicado, aún así, a 88 milésimas del mejor tiempo hasta el momento. Ahí ostentado por Carlos. Los seis primeros. Sainz, Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso y Albon, que no han eh, salido a la pista. 30 segundos para el final. Ricciardo que respira. Ricciardo que se coloca décimo. Y a ver, el tiempo de Valtier y Botas botas Stroll que se coloca octavo botas qué va a pasar con el Sauber a la décimo tercera hecha cuidado veamos a ver el tiempo de Hamilton viene mejorando también el piloto inglés Hamilton que se va con no pues fíjate eh cuidado que como mejoren mucho por detrás se puede meter en problemas Hamilton décimo primero no mejora el crono y por la velocidad a la que venía obviamente no venía bueno la batería está descargada no le va a dar tiempo ya porque tenemos el crono a cero y soy yo o el no ¿O el Sauber si... de botas está con el endplay roto. No, sí, va con el endplay roto. Sí, trae el alerón roto. Bueno. El alerón, el endplay de la parte izquierda lo trae roto. Pues. Algo le pasó a Hamilton en el último sector porque venía mejorando y fue ahí donde lo perdió. Entonces, tiene otro intento. No sé si tenga batería para otro intento, pero. No creo, eh. eh... No, 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 no. Primer claro. sector horrible. Hamilton, yo creo que se va a salvar de chiripa. Russell sí lo hace, se coloca sexto. Respira también el inglés. Hamilton, décimo, tercero, cuidado con lo que ocurra por detrás. Que Luis Hamilton se puede poner en serios apuros. O con que no termina, o con que se va a terminar. Eh, se va a quedar ahí. Le va a salvar Gasly, que acaba de terminar. Hulkemer para adentro. No, esto se acabó. Esto se acabó, Sky. Esto se va a quedar así. O con que se coloca décimo cuarto, echa al pozo a, Kevin, a Nico Hulkemer, perdón, Nico Hulkemer, el piloto alemán, el que se queda fuera. Y sin embargo, su compañero Magnusen ha dicho: Bueno, ya no mejora nadie, me meto para adentro. Y se salva de milagro. De milagro. Se van fuera Hulkemer Gasly, Ricciardo Sou y Sargent. Que obviamente, aunque no esté ahí, vamos a contar como que se queda fuera. Y le acaban de quitar el... Uh, ¡Oh, Ricciardo fuera. Ricciardo fuera. Límites sí, de pista. Límites sí. de pista. Curva 5. Han abortado... La... Madre mía. Han abortado la vuelta uh... del piloto de Australia. Y ahí está el héroe local. Bien lo dicen, ¿no? No ¿Qué? son profetas en ¿Qué? sus tierras. Y así es. Se queda fuera Ricciardo en el último ¿Qué lista, momento, eh? Y vaya para paliza ir a ¿Qué paliza Porque, porque su nodo entró octavo. Y Richardo está fuera. Entonces, en su circuito de casa, con un Richardo que está generando muchísimas dudas con respecto a su futuro y su rendimiento. ¿eh? Así que mal, mal Richardo en esta prueba clasificatoria. Ahí la repetición, a ver qué ha pasado. No, sí, 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 sí. Bueno, bueno, la salida de la 5, la salida de la curva número 5, que obviamente es de asfalto. Las pocas que tenemos aquí de asfalto. Se ha, ido, se ha ido bastante. Y le acaban de Pero quitar bueno. la vuelta. Finalizada, no, vuelta finalizada. Vuelta... Y ¿eh? ha cometido esa infracción. Límite de pista que por supuesto le devuelve a su origen a la decimoctava. ¿Por qué la decimoctava, Sky? Para los que se incorporan. Porque era la última vuelta, ¿no? El último registro que tenía correctamente hecho. Se queda fuera del corte en su casa. Fíjate la cara también de los pilotos, eh, de los aficionados de Australia, que niegan, ¿no? Ante la negativa de los aficionados viendo que no dan crédito. Lo que está ocurriendo, es una maldición lo que le pasa a los pilotos de Australia en este circuito. Creo que. Creo que es muy claro que Richardo está muy lejos de lo que fue su mejor nivel. Sí, por supuesto. Digo, fue una eliminación de la vuelta rápida, evidentemente a cualquiera le puede pasar, pero tres clasificaciones por detrás de su noda no hablan muy bien de Richardo en este momento en particular. No, no, ni mucho menos, ¿eh? Y precisamente ahí está, ¿no? Tanto por eso ya no hace tanto hincapié como que quiere el asiento de de, de Red Bull de Checo Pérez. Es que así no se llega a Red Bull ni de broma. Eh, no, es que ni y de así, broma. Vamos. Y así no va a mantener el asiento para la Exactamente. Preparado. Ahí yo yo es que lo tengo claro. Yo eh, siempre he alabado bastante lo que ha hecho Ricciardo en su época de Red Bull, pero actualmente creo que ya teniendo a Lawson que tienes carne fresca, pescado fresco para, para meter ahí en tu en ese monoplaza, que lo hizo muy bien el año pasado, lo poco que pudo estar, cuando encima reemplaza a Ricciardo, yo le daría la oportunidad. Creo que Ricciardo está muy fuera, ¿no? Eh, de, de lo que viene siendo la órbita de concentración de la Fórmula 1. Pero... Ahí está. decimo octavo. Y la... A ver qué ha ocurrido con Wangy Show. Pues creo que ha sido la salida de la 10, esta curva rápida, la consecución de la 9 y la 10. El, bueno, partiendo quizás en ese traqueteo, en esa vibración. Sí, fíjate, ha sido de eso, ha sido de la vibración que tenía. Ha colisionado el alerón delantero del Sauber de Juan Yucho contra el asfalto. Es que tienen un cierto grado de peralta aquí, es los, los pianos son bastante agresivos. Hemos visto también volar ahí a, creo que era, creo que era Fernando en la, la práctica 1, si no recuerdo mal. No, y partió todo el alerón de la parte de, ¿Sí? de la parte izquierda. Con eso, evidentemente, la carga aerodinámica se va y en su barco le llama libertad. Así que, bueno, mala calificación para Juan de una, una situación, evidentemente, problemática. Habrá que ver si el auto estaba demasiado bajo y, por ende, al subirse a los pianos hizo contacto con el piso. Pero, bueno, lamentablemente, eso termina arruinando la calificación de Juan Yushou. Pues, ya preparándonos para la siguiente sesión, para la CUDOS, recuerden, batalla por. Pasar a la Q3 en esa batalla por la pole position. 15 pilotos que se van a llevar a cabo esa batalla en la pista. Sky, tan solo 10 pasajes para esa precisa batalla. Y tengo una información de última hora. Están siendo investigados tanto Nico Hulkenberg como Checo Pérez por un posible impedimento. Habrá que ver a quién, están impidi a quién impidieron en sus vueltas rápidas porque uh -huh. no ve ninguna retransmisión. Pero ojito porque esto... Esto sí puede ser un problema para los pilotos, porque generalmente los impedings sí pueden terminar con algún tipo de sanción. Sí. ¿Qué significará tres o cinco puestos de parrilla dependiendo de lo que consideren los comisarios? Sí, pues veamos a ver si. Claro, es que fíjate, ahora nos saca, mira. Eh, investigación después de la, de la sesión por, bueno, superar el máximo tiempo del Delta. Coche... Bueno, me lo Alba, quitaron sí. Sky. Eh, coche 23, Albon, el. El 11, que es eh, Checo Pérez, creo que ha puesto. A ver si te deja a ti, que te deja un poquito del, de dinero. Ah, el, el 23, 20, 24, 11, 31, 63. Es Russell. Albon, Jun... sí era Checo, Russell, Magnussen, Magnussen, Albon, sí. y ya está. A ver nos si nos un lo... Quinto, ¿no? si nos falta un lo... quinto, Sí, a ver si nos lo vuelven a colocar. Es que... Lo quitan en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, a ver qué ha ocurrido con Albon. Una repetición. No, este es Ocon, perdón. Disculpadme, eh, chicos. Eh, Esteban Ocon. Que te va a llegar en breve una radio. A ver, ahorita la leo. La radio del francés. Su compañero de equipo a todo esto. También Gasly ha quedado fuera y un Alpine, sorpresa. Se mete dentro de... de la pomada. Al menos para batallar en esa Q2, que seguramente no vaya a llevarlo a Gran Puerto, ¿no? Básicamente, la radio de Ocon era contenta por haber avanzado a la Q3. A la Q2, perdón. Sí, estaba, no, no. estaba contento con, por haber cruzado la, la Q2. Ahí está, cara también de Pierre Gasly que se marcha para adentro. Se terminó la Odisea aquí en Australia para el piloto francés. Hamilton todavía con la visera levantada. Un Hamilton que está tratando de luchar con ese monoplaza. Y ahora sí, Sky. Pit Lane abierto. Arranca la Q2. Todo tuyo. Pues veamos quiénes son los 10 que pasan al corte final clasificatorio para buscar la pole position. De momento, pues hemos tenido la sorpresa de la caída de Juan Show, de Daniel Richardo y de Pierre Gasly. Eh, de, y aparte, de Nico Hulkenberg de esta prueba clasificatoria. Así que vamos a ver quiénes son los cinco otros eliminados que caen en esta Q2. En una prueba que está siendo bastante, bastante entretenida. Y donde no parece, no parece que eh, vaya a cambiar la tónica de ser una buena calificación. Pues sale Carlos Sainz, también lo hace todo, bueno, a un ritmo, parece. Un paso de Semana Santa, todos poquito a poco, saliendo excesivamente lentos del pit lane. Bandera verde, pit lane abierto, como digo, 14 minutos todavía por delante. Y a partir de ahí, ahora es que ahí se ponen las cosas más serias. Todos con neumático blando. Y veamos a ver qué se van guardando. A ver si consiguen hacer un gran tiempo. Porque esto va a, va a condicionar bastante la estrategia de mañana. Justamente es muy importante no cometer errores en el primer intento para no ir presionado en el intento final que vayan a tener en busca de ese pase a la Q3. Es mejor dejar ya un tiempo bueno y establecido. Pero de momento Ferrari sigue mostrando mucha fortaleza en esta calificación y ojito que puedan llegar a dar la sorpresa. No, porque si les cuesta tanto meter en temperatura el neumático o también por consiguiente tenemos un, tenemos un monoplaza o algún piloto que le está costando sacar esa, esa prestación al neumático, va a tener que utilizar otro. Y eso va a hacer que tu estrategia sea complicada. Aunque el blando parece que, por lo que dice Pirelli desde, desde el paddock, no sería un neumático para utilizar mañana. Insisto, Pirelli hay veces que no sabe ni por dónde le sopla el aire. Para mañana dicen que es medio duro duro o duro medio duro. Veamos a ver lo que ocurre porque se espera bastante degradación. Igualmente, lo que tenemos aquí es la pista, lo que tenemos aquí es la sesión número 2 de esta clasificación, la tercera de la temporada. Recuerden que estamos en Albert Park. Y los pilotos que han caído en batalla han sido Hulkenberg, Gasly, Ricciardo y Show. Con un Sargent que no va a estar el resto de fin de semana. En vuelta Qué lanzada bonito. Carlos Sky. Un Carlos que también viene de menos a más después de ese postoperatorio. Que se viene recuperando a la perfección el matador. Qué bonito toma las curvas del Ferrari, eh. Sí. La toma de curvas del Ferrari es preciosa. Carlos empieza marcando morado en el primer sector. Trata de ahí de aprovechar un poco el rebufo que le da el McLaren. Vamos a ver qué tanto puede mejorar con respecto a su último intento de la Q1. Así que, bueno, alguien ya le baja el sí, récord del primer parcial. Es Verstappen, ¿eh? 26-5-5-8 para Carlos. 26-4-7-7 para Verstappen en el primer sector. Ahí Pérez arranca el giro ahora. Pérez que lo veíamos cómo se colocaba segundo. De momento no hay tiempos reales. El primero que lo va a marcar es este hombre, Carlos Sainz. Va a pasar por meta. Veamos la primera referencia. Obvio, se va a colocar primero. 1-16-6. 1-16-6. El tiempo de Carlos Sainz y veamos el tiempo de Verstappen que viene ahora sí. Bueno, arrancando todas las pegatinas de cualquier piloto que se anteponga en su camino. Ahí está. 1,16-3. Coloca primero. Le mete casi tres décimas de diferencia a Carlos. 1-16-3-8-7. 1, -16 -3 -8 -7. 1 -16 6 7 1 para Carlos. Y quiero ver la. Bueno, quiero ver imágenes de Fernando, que también está en. Está en pista, el segundo sector ha sido malo, algo, algo le ha ocurrido a Fernando, creo que no viene, no, creo que ha levantado a Fernando, porque esos tiempos no son, no son normales. 29-1, la cabeza está rodando a 26, y cuidado con Checo, ¿eh? que viene volando, récord absoluto para el mexicano en el segundo sector, récord absoluto de la pista en el segundo sector para el piloto mexicano del primero sector. Ahora se lo arrebata Norris a Max Verstappen, 26-4, 3-3, el MCL38 del piloto inglés está de momento, bueno, atando cabos. El contra pronóstico y en esta Q2, que obvio no es tan necesario, pero sí importante marcar un tiempo lo antes posible para poder bueno, respirar temprano. Sky, veamos a ver el tiempo que coloca. Ahí está Pérez, ha pasado por meta, se coloca cuarto. Y Astri ahora que se lo arrebata, la pista mejora. 26-4 para el piloto de Australia, el único australiano en pie en este circuito aquí, en su propio hogar. Un tiempazo metió Verstappen, ¿eh? Sí, sí, 1'16''3, 3 ¿Qué? un tiempazo. tiempazo metió Verstappen. Y Norris que se coloca cuarto. Se coloca por delante de Pérez, a tres milésimas por delante de Checo, por detrás también de Leclerc. Vemos el tiempo de Piastri, que venía para hacer una gran, una gran vuelta. Hamilton se coloca sexto. Sexta posición para Luis Hamilton. A seis décimas y media, eh, bárbaro. Y cuidado con Piastri, que se coloca segundo. 1'16''6, muy cerquito también de ese tiempo de Carlos. Aplaude la grada. Hay una grada papaya con absolutamente decenas o centenas. Centenares de, de gorras de ese color papaya que tiñe la marca británica de McLaren. Y el primer sector que lo ha marcado de morado, Oscar Piastri, en el segundo, el más rápido, Checo Pérez. Y en el tercero, Sky, es Carlos Sainz. Sí, al final de cuentas nos repartimos los récords de la pista. La primera parte pues fue dominada por Piastri, la segunda por Verstappen, la tercera por Carlos Sainz mostrando un poco las fortalezas que, que tiene cada auto, ¿no? En particular Verstappen voló en lo que es el segundo sector, el sector más rápido, Leclerc en el más técnico y eh, este Oscar Piastri en la primera parte del circuito que es donde se requiere buena tracción y equilibrio en el auto para sortear las curvas rápidas y lentas, así que por lo menos por el momento ahora el pastel repartido, Verstappen domina en esta calificación con un muy buen tiempo por lo menos en esta prueba, en esta intentona. Veamos si Ferrari tiene con qué responder en la siguiente parte y sobre todo si Checo Pérez puede acercarse un poquito más al tiempo de su compañero de equipo. Y un Fernando Alonso que ha pasado por la recta de meta y se ha colocado noveno por detrás de Stroll. Ah, nada más y nada menos que cinco, que cinco milésimas, seis milésimas, perdón. Pero octavo y noveno van, van a sufrir si quieren pasar el corte. Russell que está décimo cuarto, veamos dónde se coloca, séptimo por delante de su compañero Hamilton. Él lo releva la octava. De nuevo la cara de Toto Wolf, el jefe de equipo de la marca alemana. Está mirando el fin de semana que están teniendo, complicadísimo fin de semana que ya estipulaban como experimental. Y ahí está Kevin Magnus en decimoquinto. De momento, Albon, Sunoda, Botas, Ocon y Kevin Magnussen se quedarían fuera del corte, compañero. Sí, se quedaría fuera el Williams, el Racing Bull, el Stake de Botas, el Alpine de Esteban Ocon y el hash de Kevin Magnussen. De hecho, Magnus está haciendo su intentona de calificación a ver qué tanto puede avanzar en la parrilla si puede colocarse por lo menos un poco más adelante y en el último intento ver si alguien puede sorprender a los cinco mejores equipos de esta calificación de la Fórmula 1 y sacar a no sé un Aston Martin un McLaren un Mercedes que pueda ahí pues, flaquear en su último intento de la Q2. Y Magnus en que no puede ¿eh? Magnus en que no puede se coloca ahí a la estela de, de su Noda decimo segundo y décimo tercero, Kevin Magnus en decimo segundo el japonés que marcha para adentro. siete minutos y medio particular calma la que reina en este preciso momento aquí en Albert Park antes de llegar a la última intentona Sky, que se prevé, se espera. Se augura que vaya a mejorar la pista de manera sustancial. De hecho, ya Verstappen, obviamente, marcando un tiempazo, está cerca de romper la barrera de los, eh, del minuto 16. Veamos si algún equipo es capaz de, de romper nuestras alturas, lo veo muy posible, pero eh, por lo menos esa intentona de Verstappen le ha sido bastante buena a pesar de los problemas que está reportando de sobreviraje. Me llega aquí, eh, Sky. Ahora sí que tengo el, el, el comunicado, la documentación oficial por parte de esa investigación que están llevando a cabo por no seguir las instrucciones de, de la dirección de carrera. Eh, se investigará después de la sesión, es decir, después de esta quali, a Albon, a Magnussen, a Show, a Checo Pérez, a Ocon y a Russell. Es bueno del tiempo Delta, que ya sabemos que Eso nunca es. termina en sanción. Así que realmente, bueno, ni se preocupen por ello tanto. Chico. Menos mal que iban a ser estrictos este año, ¿eh? que dieron ahí valga y valga y valga con lo mismo. Fíjate que no. Ahí está Carlos, viene volando en ese primer sector 26-3. Veamos a ver de lo que es capaz el piloto madrileño. De momento, con un fin de semana de menos a más, recuperándose después de, ese, de esa operación de apendicitis en Jeddah. Él ha dicho que no va a estar al 100%, pero se siente un 80%. Y obviamente, quiere pelear por la pole position, así lo ha dicho. Así lo dijo el piloto español en el día de ayer. De momento podría ocurrir. ¿Por qué no? Pues la simulación da a Ferrari como favorita. Aunque ahí está Verstappen y está Pérez para decir otra cosa diferente. Veamos a ver lo que dice Red Bull. De momento hay que esperar. Estamos en Q2, hay que pasar. Carlos se coloca primero. Un tiempazo, 1'16, uno, Sky. Se mete dos décimas el tiempo de Verstappen. Logra mejorar con la mejora de la pista de esta parte final de la Q2. Vamos a ver Leclerc y Checo Pérez, que Leclerc venía… Eh, perdiendo una décima o tres décimas en el primer sector y Checo, pues no venía marcando morado en el primero. Sí que lo ha marcado de, de verde. Mejora el mexicano el registro anterior. De hecho, estamos subidos a bordo a su RB20. Finalizando ya la última sección del circuito: curva número 13, curva número 14, a derecha, izquierda, derecha, consecutivamente. Pía fondo, de res, habilitado, recta principal. Veamos Pérez, que va a pasar por mete y se coloca cuarto, a cuatro décimas y media del tiempo de la. De la punta. A ver el tiempo de Leclerc. Está quinto. Leclerc pasa por meta. Viene para colocarse tercero. Por delante de Piastri por detrás de Verstappen. De nuevo Verstappen, que es la mezcla de este sándwich italiano. Del sándwich del equipo Ferrari. Y bien Ocon. Momento... Bueno, con Bueno, bueno, el, el coche. Vaya ladrillo. <laughs> vaya ladrillo, Sky. Tú. <laughs> No, 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 o sea, estamos viendo el, el auto que tiene todos los problemas, es ¿eh? sin dudas el Alpine. Tiene sobrepeso, eh, ese tipo de cositas, ¿no? O sea, es, es, es increíble lo, lo mucho que está perdiendo Esteban Ocon y Pierre Gasly con este monoplaza, que no fue lo que ellos particularmente esperaban. Y tenemos a Fernando Alonso ahora en pantalla, un Fernando que está décimo, cuerda floja también para el español, cuerda floja para el bicampeón del mundo también. Lo replica su compañero de garaje, Lance Stroll, que está en esa novena posición. Veamos a ver, Fernando. Está Fernando Alonso, que bueno, recuerda con, con gratitud, recuerda con ilusión este preciso momento, este escenario en este circuito de Albert Park. Fue el lugar donde debutó Fernando Alonso Sky, donde todo empezó para él en la temporada 2001. Ahí nos colocan el rótulo, ¿no? 22 poles durante toda su carrera deportiva. Fernando, que no se ha caracterizado, por así decirlo, durante toda... Eh, su carrera aquí en la Fórmula 1 como eh, gran clasificador tampoco es un mediocre, pero siempre ha sido más carrerista. 22 poles para Fernando Alonso. Viene mejorando ese primer sector. Bueno, no, no viene ni siquiera no, mejorando. No. Viene mejorando respecto al tiempo de álbum, pero ni siquiera lo bate. Ni siquiera lo bate. Fernando Alonso, que lo hace en el segundo, 17-4. Mejora a su compañero de equipo. Stroll lo hace en el primero. Donde no lo ha hecho. Donde no lo ha hecho Fernando Alonso. Lo hace Stroll. 17-4 Fernando en el segundo. Veamos a ver lo que hace el piloto canadiense. Fernando que uf, va a sufrir. Eh. Alonso que va a sufrir bastante. Veamos ese tercer sector. Últimos eh, metros para el piloto con el dorsal número 14. Pasa por meta. Y se coloca séptimo. Parece que respira por momentos. Tres minutos para el final. Pero esto no queda aquí, Sky. Esto no queda aquí no. porque Hamilton Russell tiene que salir. Veamos a ver su noda. Botas, Magnussen a mí el que me preocupa en las aspiraciones de Alonso en este momento bueno está cerrando la vuelta Stroll no Stroll se ha pasado algo, ¿no? se ha pasado Stroll se ha pasado no venía mejorando el segundo sector parece que tampoco lo va a hacer en el tercero veamos a ver qué tiene que decir y en efecto y se iba largo en la curva 13 la penúltima del circuito y se queda con la décima posición pues sí justamente Stroll no ha podido mejorar lo que pone a salvo a Alonso porque no venía mejorando particularmente en el primer sector pero de los que están afuera, que puedan llegar a avanzar y sacar stroll. Creo que en este particular momento solo Alex Albon y su noda. ¿eh? No veo a Magnussen ni a Botas, ni mucho menos el ladrillo de Ocon meterse en, ese, en esa Q3. Pero vamos a ver si mejora la gente de Mercedes, que está obligada a mejorar. Porque si Albon clava la vuelta y su noda clava la vuelta, van a poner en peligro a la gente de Aston Martin. Y en pantalla tenemos a Luis Hamilton, noveno de momento, el piloto inglés que lleva a sus espaldas en este circuito nada más y nada menos que 8 pole position. Increíble. Piloto con más poles de la historia de este circuito de Australia. Y de momento atentos a lo que haga en ese primer sector. Nos vamos con el SW15, que de momento tampoco ha tenido un cierto comportamiento dócil durante todo el transcurso de este fin de semana. Pero lo suficiente como para mejorar su anterior registro. También ayudada con esa pista. Está mejorando 26-7 primer sector. Lo marca de verde. Y por detrás muy atento a ver qué ocurre con su noda con Magnus en con botas y con Ocon. Cuerda floja para Stroll, para Fernando, para Russell y para Hamilton. Hamilton que también mejora en el segundo sector, pero fíjate qué lejos está. Tres décimas y media del mejor crono ahí. Que lo ha hecho Carlos Sainz. No, 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 no. Está a un mundo Mercedes este fin de semana. Mercedes de verdad está terrible. Sí, espero sí. que este fin de semana de experimentos le sirva para la evolución del carro. Pero si no encuentran, yo creo que será momento de tirar 2024, 2025. Y centrarse en 2016 donde pueden tener otra oportunidad de volver porque... No, no, que es que mira cómo con... sobrevira, mira cómo sobrevira en la curva número 13. Hamilton que se resigna y Hamilton que no mejora. Venía mejorando el primer sector, lo hacía también en el segundo Sky. Y el tercero lo echa a la basura. Peligro para Hamilton, está noveno. Vamos a ver, Albon ya no sale, ¿eh? Así que igual y el único que lo puede llegar a sacar... No, no. Vienen todos mejorando. Viene Sunoda mejorando. Lo hace Magnussen. Viene mejorando Botas. Lo hace Ocon. Veamos a ver el tiempo de Magnussen. Está esta Pues no. Fíjate que el primero se va igual que vino. Es Kevin en Décimo segundo. A ver el tiempo de Botas, también de Ocon y de Sunoda. viene mejorando. Vienen mejorando de manera personal. Stroll que también lo viene haciendo. No, pero... pero no vienen en los tiempos de Ocon, de Stroll. ¿eh? No sé si lo suficiente como no para... Otro, no. Como para sobrepasar. Ahí está Botas. Será el primero en... Decirnos dónde se coloca botas que tampoco puede. Decimos segundo. 1-17-3. 1, 17, 3, 1 17, para Magnussen. O con que tampoco puede. 1-17-7 para el francés. Y su que. Va a pasar, no va a pasar. Va a pasar, no va a pasar. Venía mejorado el primero y el segundo. Pero sí lo hace. Sí lo hace y echa Stroll. Pero momentánea. Cuidado que Hamilton puede irse fuera, ¿eh? Todo depende de Stroll. Todo depende de Stroll. Si mejora. Hamilton fuera. Hamilton fuera. Hamilton fuera. La acaba de echar Stroll. Lo acaba de echar Lance Stroll, el canadiense Hamilton fuera de combate en estacudos. Hamilton que se va a perder la batalla por la pole position. Un Mercedes que se queda fuera y el otro al filo de la navaja Sky. Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen, Ocon. Se terminó lo que se daba. Knockout para Luis Hamilton. Ahí en pantalla. 59 milésimas, lo que le separaba del corte. Primero, que vueltón de noda. Sí. Segundo lo que le va a pesar durante el resto del fin de semana ese tercer sector que falló Luis Hamilton. Sí, fue ese sobreviraje que te estaba contando, eh, que, que sobreviró la parte, de, de la parte trasera, se le fue, no pudo negociar, tuvo que tirar un poquito de manos, y obviamente ya perdió la, perdió la referencia y algo de tiempo que... 59 milésimas es lo que le ha hecho que se quede fuera. Hamilton que está frustrado, obviamente, se coloca las manos en el volante. Todos para adentro, cara también de pocos amigos para Toto Wolf, que ve que uno de sus hombres se queda fuera de combate. Y ahora sí es Kai. Sainz, Leclerc, Verstappen, Piastri, Pérez Alonso, Norris Stroll, Suno Russell. Serán los 10 protagonistas que se van a batir a quemarropa por la tercera pole position del año. Pues la primera sorpresa de esta calificación cae el Mercedes de Luis Hamilton. Cae el, el Mercedes del 7 veces campeón del mundo. Que creo que para este punto ha de estar ya pensando en a ver cuándo hace su traspaso a Ferrari. Pero pues una pena. Sabíamos que este fin de semana iba a ser complicado para Mercedes, pero está creo que siendo demasiado complicado. ¿eh? Y a ver si no le... Bastante, bastante complicado. Está. No sé si le estorbó un auto a Hamilton. No, 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 es el sobreviraje de la curva 13. ¿eh? Sí que es cierto que había, había tráfico, pero... Simplemente lo pierde. Sí, no. lo pierde sí, de... no, Es, 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 es de... leve, ¿eh? es una pérdida leve. Realmente es una pequeña corrección, pero lo suficiente para que esas 59 milésimas corran en tu contra. Pues bueno, la verdad es que para quitarse el sombrero la calificación de su noda, sí. que se logra es colocar grande. noveno, es eh, digno de reconocer. Pero viene la prueba de fuego, damas y caballeros. Veremos si Ferrari puede mantener el ritmo que le pueda dar la pole position, si Verstappen sacará. Una de esas vueltas mágicas a las que nos tiene acostumbrados. Eh, si McLaren podrá pues, tener alguna pequeña sorpresa en este Gran Premio. Y si Checo Pérez podrá sacar esa vuelta que le permita pegarse al auto de Max Verstappen. Viene una calificación, una cierre de calificación que pinta para ser totalmente asombroso. El tuyo. Pues sí, esa parte final ya de la Q3 es el momento de recordar el pronóstico. Veamos a ver, Sky, tú decías eh, Leclerc, Sainz, Verstappen. Yo dije Verstappen, Leclerc, Sainz. Y nuestro compañero Alberto Millán dijo Verstappen Leclerc Pérez. Si hay alguien en el chat que lo quiere recordar para que tengamos en cuenta su pronóstico, lo puede volver a dejar, porque en breves instantes tendremos esa batalla por la tercera pole position Sky. Es el momento de cambiarlo, si quieres. Te doy la oportunidad. El, el momento del canjeo. ¿Te atreves o te, nah, o te mantienes? Con valentía. Me mantengo. No va a pasar, pero me mantengo. Si algo. Si algo no va a pasar, es que me arrepienta de mis palabras. No, es que has dicho doblete de Ferrari. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado, que has dicho doblete de Ferrari. Se estará escondiendo algo. Se estará escondiendo algo Red Bull. La, la historia los precedentes dice que siempre Red Bull se esconde. Y veamos dónde está. Pero Ferrari lleva haciendo un fin de semana espectacular. Aquí nos colocan en pantalla la historia, ¿no? El histórico de clasificaciones entre Carlos Sainz y Leclerc. 26 para Carlos Sainz, 47 va ganando el Monegasco por eh, paliza, ¿no? En este aspecto hay que reconocerlo. El el piloto de, de Mónaco. 26 a 47. Desde que son compañeros de equipo. Yo lo que quiero ver ahorita es ¿cuántos juegos de neumáticos nuevos les quedan tanto a Verstappen como a Leclerc? Como a Sainz, como a Checo. Eh. Esa va a ser la clave Yo... para mañana la estrategia. Exactamente. Ajá, Todos lo que, los que, el... que utilicen ahora, mañana, como empiezan a verse safety cars, banderas rojas, relanzadas, van a empezar con, 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 con ese déficit ya directamente. Que de hecho el, el blando no parece que lo vayan a tocar a los equipos en este momento, eh. O sea, se lo van a jugar todo al neumático medio, el neumático duro, porque el blando no está aguantando en ritmo de carrera. Así que, pues, la incertidumbre, ¿no? Sobre todo también para ver quién puede tener una mejor oportunidad en esta última vuelta de la calificación. Que va a ser muy importante tener este. Tener pues la mejor condición del neumático posible. Pues sí, es lo que llega desde el Pado, que podría ser neumático medio duro duro para, para mañana. La estrategia, dos paradas. Pirelli principalmente preveía que podría ser una parada, pero recordamos, Sky, importante tener en cuenta que este año eh, Pirelli ha traído la gama más blanda de todos sus compuestos. El año pasado trajo una, un puntito más dura, es decir, el C3, C4, no, perdón, C2, C3 y C4, la gama intermedia. Y este año C3, C4 y C5. Y como bien comentas, han reportado innumerables problemas durante toda. Las sesiones de, de este fin de semana tenía mucho graining, sobre todo el neumático delantero izquierdo, el trasero izquierdo también con problemas de esa degradación, de esas pelotitas de goma, que en vez de quedarse en la pista se quedan en, en la superficie del neumático. Y que es bastante incómoda la situación a, a la hora de conducir. Pero bueno, última oportunidad. Como siempre, Sky, primera. Eh, primera toma que van a tener, primera. Intentona, volverán para adentro y luego tendrán un intento final en esa batalla. Ahí sí que sí, se tendrán que quitar las caretas por eh, última vez y empezar a, a atacar con todo, con todo lo que tengan. Es el momento de atacar. Sí, justamente aquí será donde no se pueden guardar nada, donde irán a fuego completamente y donde tendrán que ir a buscar el límite en cada muro, en cada curva, en cada piano para tratar de sacar ese tiempo que les permita. Puedes tener la mejor posición en un circuito donde adelantar es muy, muy complicado. Así que, ojito a lo que pueda hacer Verstappen, ojito a lo que pueda hacer la gente de Ferrari, que parecen los favoritos a llevarse por lo menos la pole position de este Gran Premio. Y fíjate, aquí estamos viendo el track dominance entre Sainz y Verstappen. En pantalla lo coloca la FOM. Y nos muestran cómo el Ferrari de Carlos es muy rápido, mucho más rápido que el de Verstappen, que el RB20, el Red Bull. En las zonas reviradas, en las zonas de media, baja velocidad, sin embargo, las zonas de rectas, en las zonas donde la eficiencia del monoplaza siempre prima y te otorga ese, ese beneficio, gana Red Bull. Eh, qué curioso que en ese primer y tercer sector, que es donde encontramos algo más de, de zonas reviradas, está volando Ferrari. Está volando aquí en Australia, y ahí tenemos también la cara de zach Brown, Skye. Alguien que, bueno, tú aprecias bastante porque es la escudería, tu escudería favorita de, desde la niñez. Y te tengo que decir, por si no estabas informado, de que Zach Brown, el CEO. El equipo McLaren Racing ha renovado hasta 2030. No es una renovación como tal, sino una extensión. Una extensión de contrato y creo que se lo merece. Se lo merece y bastante. Sí, después de años muy complicados, la verdad es que se empieza a ver un poco de luz, tanto en este proyecto de la Fórmula 1 como el proyecto de IndyCar, como el proyecto de la, de la Extreme, la Fórmula E, donde es partícipe justamente Zach Brown. Ojalá que lo podamos ver en el Mundial de Resistencia, pero la verdad es que lo que está haciendo sac para que a pesar de que cuando eran los malos años de este equipo eh, tuviera una enorme cantidad de patrocinadores, pues fuera muy destacable la habilidad que tenía Zach para seguir convenciendo a la gente de aportar dinero a este equipo y, y la verdad es que me, me agrada la idea de que Zach Brown se quede por lo menos un tiempo más. Confío plenamente en él como fan de McLaren y espero que tarde o temprano pues venga esa gran recompensa que es que McLaren vuelva a ese peldaño histórico de donde ojalá nunca hubiese salido en primer lugar. Y bueno, no sé si tú tienes esa percepción, esas sensaciones, Sky, pero la grava teñida de color papaya, Piastri, que ha vuelto a recuperar, ha vuelto a hacer, ¿no? Que recuperen los aficionados de Australia esa ilusión, que hace tiempo que parece que no tenían, me atrevería a decir, desde que Ricciardo estaba en Red Bull, y fíjate que para eso ya han pasado eh, varios años. Semáforo en verde, ahora sí, nos vamos a por la última de este fin de semana, de esta jornada intermedia. De la Fórmula 1 aquí en Alberpar, clasificación, batalla por la pole position, sale Fernando y también por detrás veía a un hombre de Ferrari. Están saliendo, bueno, relativamente lentos. No sé qué les pasa en, en el pit lane tú. Mm, como que se están haciendo espacio, ¿no? Sí, debe de, ser, debe de ser eso, pero bueno. Lo iban haciendo desde que arrancó. Sale Piastri. Sale también su noda, un su que. Dabas tú la mención de honores, que al piloto japonés. Vaya clasificación que se ha marcado aquí en territorio de su compañero de garaje. Territorio de su compañero de equipo. Mazazo radical en el ámbito psicológico. Y ahí se ha quedado también muy buena vuelta de Stroll que ha echado a Luis Hamilton. Aunque podríamos decir también ¿eh? que es más de mérito de Hamilton por no haber hecho el trabajo en ese tercer sector que mérito de Stroll, que al fin y al cabo tan solo el canadiense ha hecho su trabajo. Pero ese error que ha cometido Hamilton ...le ha mermado la vuelta lanzada. Y esas 59 milésimas que le ha separado al, ha al británico a Hamilton de pasar el corte. Justamente al final de cuentas Stroll hizo su trabajo y logró meter su auto en la Q3. Hamilton falló en cuando más necesitaba esa vuelta y al final eso fue lo que lo ha eliminado de la Q1. Aunque por lo que parece Mercedes tampoco es como que tenga muchas posibilidades de ir mucho más adelante en esta calificación. ¿eh? Así que vamos a ver qué tanto puede mejorar Joe Russell, que generalmente es un velocista, es un piloto. Muy rápido en el ritmo una sola vuelta. Pero no, no se ve en Mercedes particularmente bien para este fin de semana. Claro, y si sufren una vuelta no, no me quiero imaginar a, con el tanque lleno y los problemas que estaban teniendo también con el comportamiento del coche. Ahí está, primeras vueltas lanzadas, primeros intentos por parte de Ferrari. Tenemos en pantalla a Carlos Sainz. Viene en ese primer sector que en breves instantes vamos a tener esa primera referencia, 26396. La pista que sigue mejorando. Primer intento de la parte final de esta clasificación aquí en Albert Park. Estamos sobrevolando el cielo de esta ciudad en el estado de Victoria. Desde el helicóptero, este circuito semiurbano que rodea el lago de Albert Park. Y un Carlos Enz que ya va a llegar a la parte final del segundo parcial, 17-4. Sigue mejorando y no poco la pista Sky. Sí, de hecho, por el momento, bueno, tenemos a Sainz haciendo el récord en el primer parcial. Habrá que ver cuando llegue el Coco, Versapen. ¿Qué tanto puede mejorar? Pero de momento Carlos está. Parece que quitarle ese apéndice le ha dado mucha más velocidad en pista. Lo no está haciendo particularmente bien, ¿eh? Ha quitado peso a, a, al español. Ahí está. Bueno, viene sobre raíles, viene increíble. Sin ningún tipo de, de contratiempo, sin ningún tipo de titubeo. Se va a colocar con un auténtico tiempazo. 1.16.3. La pista que va a seguir mejorando. Esto no acaba aquí, ni mucho menos. Aquí comienza, pero no termina. Russell, ¿qué pasa? Mira, 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 mira mira el tiempo de Russell, un crono que ha sido relativamente limpio, a cinco décimas y media del tiempo de Carlos Sky. Mientras tanto, Verstappen a lo suyo, 26-2, viene volando, primer sector, se lo agencia el neerlandés. Y vamos a ver qué ocurre con Leclerc. Leclerc que va a pasar por meta y se va a colocar a la estela de su compañero Carlos Sainz, en esa segunda posición, a una décima. A una décima por detrás y Verstappen a lo suyo, viene volando, venga con todo, 17.3, 3 17-3 que viene con todo... Para ahogar la fiesta a los que soñamos, para ahogar la fiesta a los que nos ilusionamos cada fin de semana. Pero qué pilotazo. Y donde cabe uno, cabe el otro. Pérez, que ahora viene volando también en el segundo sector. 17-3. El mexicano que quiere también saborear ese trocito de pastel que se va a repartir aquí en Albert Park. Y obviamente estamos ya en ese Q3, en esa batalla por la pole. Pérez, que viene haciendo una muy buena vuelta. No se va a encontrar con tráfico. Creo que puede encontrarse con Norris. No, no lo va a encontrar de milagro. Verstappen que viene con todo, 16-0-4-8, a punto de bajar a 15. A punto de bajar a 1-15, y veamos el tiempo de Pérez. A ver, el tiempo del piloto de México. Pérez de la octava se va a catapultar a la cuarta, el tercer sector no ha sido del todo bueno. Le ha metido ahí dos Vaya décimas. Fin, el, sí, su compañero le mete en el tercer sector dos décimas. Ha perdido todo ahí, muy, Checo. Viene muy rápido en el segundo sector, que es el más rápido. No sé si algún tipo de configuración le está haciendo perder, porque. El tiempo con respecto a Verstappen fue demasiado. Son cuatro décimas lo que le ha sacado Verstappen. Sí, sí, sí. Eh, uh, Fernando Clea fuera! Finalmente. ¡Fernando fuera por la escapatoria! Es una repetición. Pensaba que era en directo. Repetición le piden boxbox box. Otra vez. Otra vez la escapatoria. Fernando Alonso con problemas a punto de colisionar contra el muro. Escapatoria. Excursión por la puzolana. En la salida del 9. discúlpame, Sky, pero de nuevo ocurría con Fernando. Cuidado que no haya problemas con ese fondo. Lo perdió con un sobreviraje horrible en la parte sí. tercera de la entrada de esa curva rápida. De suerte no le ha pegado porque es una parte donde el muro está muy cerca y a la velocidad a la que llegan, pues es, es muy fácil llegar a cometer algún error que te mande al muro. Pero bueno, eh, mala primera intentona de Alonso. Va a tener que salir en una segunda vuelta a ver si no tiene algún tipo de daño. Y esto lo aprovecha su Noda que se pone en la octava posición. Creo que está reportando Piastri que tiene daños en el fondo, la parte derecha de, del fondo plano, lo que viene siendo el sellado del suelo. Uh, check the floor on the left side for them. Sí, se sí, cheque en el piso en la parte izquierda por algún tipo de daño. Que puede que, bueno, oh, pues Piastri están, también se ve en esa tónica. ¿eh? Pues están como para tener problemas con el fondo. Tanto Fernando Alonso que ha tenido esa pedazo de, de excursión por la grava como Oscar Piastri que también lo reportaba con su ingeniero. De momento ese primer intento que ha sido en vano para el piloto español se ha quedado noveno. De hecho ni siquiera ha llegado a terminar el giro. Le han pedido que entre inmediatamente al box box box. Le decían por radio, su ingeniero de pista. Y aquí os carpiaste y a ver qué ha pasado. Curva 1, la 2, nos subimos de manera agresiva al piano, un piano que viene hacia adentro de la pista. Y bueno, no Vibraciones veo Vibraciones en el piano, eh. Vibración. El piano. Ahí, fíjate. La cómo... vibración igual y golpea, eh. Sí, sí, con la vibración, sí, 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 sí. Pero lo, lo que la imagen nos ha colocado es la parte de la quilla, es decir, lo que viene siendo la garganta de, de esa parte del, del inicio del fondo. Viene rebotando mucho sí. el McLaren, ¿eh? Demasiado. Bastante, bastante diría yo. Bueno, cinco minutos para el final, cinco minutos para conocer el tercer poleman de la temporada. De momento tan solo hemos tenido uno, Verstappen, Verstappen. Han sido los dos, eh, dos polemans de la de lo que llevamos de temporada. Vamos a ver si cambia algo. De momento parece que empieza a sacar ahí el flujo de potencia que suele ser particular de este tricampeón. 1.16.048 en ese primer intento por parte del piloto Red Bull. Y 1.16.3 para Carlos, su máximo perseguidor, sale Stroll. Obviamente, el canadiense quiere hacer una vuelta totalmente limpia. Y cuando haces esto, normalmente Sky es que sabes que no tienes grandes intenciones de encontrarte una, una pista muy mejorada. No, no tienes eh, confianza en que puedas hacer algo grande. Y vamos a ver, si hemos hablado de Mercedes, también hablamos de que pueden ser. Eh, bueno, Fin de semana complicado para el equipo Aston Martin. Yo lo que quiero ver eh, con qué tiempo hizo los neumáticos Sainz y Leclerc. Pero bueno a ver si puedo ahorita mi información ¿Con qué de tiempo? Pero... ¿1.16. No con qué neumático, perdón. No con qué neumático. Ah, o ¿Se sí. si hicieron con neumático usado o con neumático nuevo? Sí, esa información ahora mismo no la no la tengo. Déjame ver si la tengo ahorita a la mano. Ahí mientras tanto estamos viendo a Lance Stroll. Va pasando por la línea de meta. En solitario para tratar de sacar un tiempo lo máximo posible para poder catapultar ese AMR-24 a la parte alta de la tabla. Va a ser complicado. Tarea complicada, insisto, para el de Montreal. Pero está en solitario. De momento sorteando esa gincana de curvas consecutivas del primer sector. También sale Russell, el piloto inglés de Mercedes. Y a todo esto, chicos, tres minutos y medio. Recuerden pulgar hacia arriba. Somos 1.800 likes en este preciso momento y 12.000 en directo, aguantando de plena madrugada aquí. Por supuesto, mi más sincero agradecimiento en nombre de todo el equipo de Kilómetro Cero, por las horas que son, a los españoles que son las 6 y 57 de la mañana. Muy buenos días, feliz eh, sábado, y a toda la gente de Latinoamérica que está, bueno, pues prácticamente ya intentando que no se le cierren los ojos, pero ya en nada acabamos, chicos. Pulgar hacia arriba, que es gratis, por favor. Recuerden que el canal lo hacemos todos, comunidad, hacemos todos. Sky. Coméntame, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Neumático usado, neumático eh, nuevo por parte de Ferrari? No, no me salió en la gráfica que siempre ocupo, entonces pues bueno, voy a esperar algún tipo de, de, de comentario en la transmisión, a ver si encuentro con qué neumático empezó el equipo, pero bueno si empezaron con neumático usado puede que tengan una posibilidad al final de esta Q3 ¿eh? pero si empezaron con neumático nuevo yo creo que hay que irle cantando la pola a Max Verstappen Uf. Pues eh, Verstappen que acaba de salir, a ver qué ha ocurrido con Stroll. Bueno, 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 bueno. Vaya salvada de Stroll. Vaya salvada de Stroll en la curva número 9 antes de darle la bienvenida a la 10. Esta consecución de curva. Vaya viraje Increíble. Increíble que si lo llega a perder. Se pone de publicidad en el muro. El latigazo el muro. que le acaba de dar la parte trasera del Aston Martin al canadiense. Si sale Fernando. Sale Fernando. Sale Fernando. Sí, sí, sale Fernando, pero estaba, nos colocaban aquí en pantalla como que empezaba la, bueno, la, la FOMI y sus cosas, ¿no? Con, su, con, su, con sus infografías en, en pantalla. Eh, Fernando que está en vuelta de instalación, ya os lo digo yo, que no, para los que estáis viendo la pantalla en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en la pista, mostraba que arrancaba el giro, pero no, está en vuelta de instalación, aún no es vuelta lanzada. Y nos vamos a por el último intento, Sky. Verstappen Sainz, Leclerc Pérez, Norris Piastri, Russell Stroll, Sunoda Alonso. Así tenemos el top 10 hasta el momento. Tercera batalla por la pole en este año 2024. Último poleman aquí, Max Verstappen. La última oportunidad, damas y caballeros. Minuto y 30 para que se termine esta sesión. Veamos si alguien puede arrebatar la pole position a Max Verstappen o si el neerlandés se llevará una nueva, posición, una nueva pole position a su casillero personal. Pues viene con todo, de hecho viene aún así mejorando Verstappen 26-2, Carlos que se lo arrebata. El piloto español, el piloto español que viene con todo, primer sector, se lo ha quitado de las manos, 26 -2, -2, 2 ha podido ser 40 milésimas más rápido que el piloto que tiene por delante, ahora Pérez que viene volando en el segundo, se lo da increíble, se le da increíble al piloto azteca, ese segundo parcial, y esto va a estar muy bueno a ver qué ocurre con ese tercer sector, si puede o no cambiar las cosas. Porque tendríamos ahí un cambio de torna finalmente. Menos de un minuto ya para que se agite la bandera a cuadros. Y a ver el tiempo de Carlos. Primeramente viene mejorando Verstappen. Últimos metros para él. Ya no habrá tiempo para más. Van a mejorar seguramente el crono. Bajaremos a 1.15. De hecho lo hace. 1.15.9. 1.15.9. Impresionante el tiempo de Max Verstappen. A ver qué ocurre con Carlos. ¿Se lo puede quitar o no? Pérez que pasa segundo. No puede. A 360 milésimas del tiempo. De Max Verstappen y tampoco lo hace Carlos, que se coloca segundo, se coloca ahí en esa parte media entre los hombres de Red Bull. Segunda posición para Carlos, tercero para Pérez, Piastri que se coloca quinto, no puede tampoco el piloto de Australia, sexto Norris tiene que acabar el giro el piloto británico. Y a ver qué ocurre con Norris, se coloca cuarto detrás de Pérez, delante de Leclerc. Leclerc que le queda un par de metros. A Leclerc le queda a nada Leclerc. y menos. Y Russell que está séptimo, no, Leclerc aborta, Leclerc aborta. Fernando, que va a terminar la vuelta. La pole va a ser absolutamente de Mad Max, que de nuevo ha vuelto a sacar el machete. Ese machete, cada día que está más afilado, ha vuelto a hacerlo. A falta de lo, de lo que haga Fernando por detrás y de Sunoda, que obviamente no va a llevarse la pole position. Fernando, a ver dónde se coloca hasta décimo. Sunoda, que se coloca octavo. Y Fernando Alonso, que de la décima va a poder saltar. De resabierto. No, se acabó para Fernando. Se coloca décimo por detrás de. Lance Stroll, se terminó el juego aquí en Albert Park Sky, pole position, la tercera consecutiva del año. Max Verstappen, seguido de Carlos, segunda posición, primera fila de salida para el piloto español de Ferrari, segunda fila de salida, tercero Pérez, cuarto Norris, tercera fila de salida, en la quinta Leclerc, en la sexta Piastri y a partir de aquí, Russell Sunoda, Stroll Alonso, Hamilton décimo primero, Albon, Bottas, Magnus con Hulkenberg, Mergasli, Ricciardo, Show. Recordamos también que Sainz ya no estará este fin de semana por no tener el equipo británico de Williams un chasis disponible, por el cual está disfrutándolo Alexander Albon, que es el que tenemos en la pista. Sky, esto ha sido todo. Verstappen, Sainz, Pérez. El top 3. No sé si alguien lo ha acertado, pero que lo coloco por el chat. Ah, el tiempazo que ha hecho Verstappen, uno que es el único que baja la barrera del 1'15, del 1'16, lo que ha hecho es volar sobre el circuito como es tradicional. no eh, Ferrari estuvo muy fuerte, pero no fue suficiente para batir a Max Verstappen. Por lo menos Carlos Sainz pudo posicionarse delante de Checo Pérez en las aspiraciones personales de los italianos. Checo que termina la calificación de la tercera posición por delante de Charles Leclerc y de Lando Norris. Entonces, pues, eh, quiero ver qué le pasó a Leclerc. De hecho, venía en el tercer sector, sí. Salía de la 12, en la En la penúltima curva del circuito. Que tampoco venía muy impresionante Leclerc, la verdad. No venía muy impresionante para esa vuelta. Pero bueno, ni qué decir. Vueltón, vueltón, vueltón de Max Verstappen. Vueltón de Verstappen que le ha metido casi tres décimas a su máximo perseguidor, Carlos Sainz. También gran clasificación para Carlos, insistimos, grandísima clasificación. Pero yo creo que hoy, Sky, no podemos ni mucho menos eh, olvidarnos del claro protagonista. Yuki Tsunoda, octavo por delante de los Aston Martin. Otra vez de nuevo dando la cara por el equipo Visa Casa por Racing Bulls. Y obviamente viendo cómo a Ricciardo le quitaba la vuelta. Después de esa infracción por eh, track limit y se quedaba en la Q1, Décimo octavo saldrá mañana. Octavo hará su compañero Yuki Tsunoda. También los hombres de McLaren parece que han revertido la situación. Habrán encontrado algo de puesta a puntos que hay porque no eh, se preveía que podían estar eh, tan fuertes, no? Plantando algo de cara también a los pilotos de, de Ferrari. Cuarto Norris, sexto Piastri. Está bueno, hay un batiburrillo, no? Hay un mezcladillo aquí en la parte del del top 10. Sí, de la primera parte, de hecho, tenemos una mezcla entre un piloto, dos pilotos de Red Bull, uno de Ferrari y uno de McLaren. Eh, particularmente, creo que Aston Martin ha sufrido justamente los problemas que estábamos eh, pensando que podrían tener con el tema del sobrecalentamiento. Que en un, en un auto sobrecalentador, en un circuito que está sobrecalentando los neumáticos, pues no la iban a pasar también. Y al final de cuentas, han sido incluso vencidos en su fuerte por el Alfa Tauri de eh, Yuki Tsunoda. Entonces. Creo que se viene una carrera muy difícil para la gente de Aston Martin porque mañana calificar va a ser... De mañana la carrera, perdón, va a ser complicadísima porque sin calificación quedaron en estas posiciones. No quiero ni pensar lo que va a ser mañana el ritmo de carrera. Sí, a luchar por... De hecho, le da la simulación de carrera, le da como cuarta fuerza a Aston Martin, pero como bien comentas, yo creo que la degradación va a estar a la orden del día. El Elegmático blando que muy probablemente no se vaya a utilizar. A menos de que haya algún safety car o en la parte final una bandera roja y haya que tener una relanzada. Pero neumático medio y duro serán los claros protagonistas y cuidado con ese medio, Sky. Cuidado con ese medio cuando salgamos hacia la, hacia la primera vuelta, la segunda, la tercera, el primer stint. Ya que vamos cargados de combustible y una pista que va a estar complicada. Pista que ha estado complicada durante todo el fin de semana, pero este hombre sigue estando arriba. Verstappen está ahora mismo a los micros, Sky. Si tienes la información, si puedes acercarnos a esa... Esas declaraciones. Si no, no te preocupes. Mañana las traemos. Uh, bueno, dice Verstappen que no esperaba esta calificación. <laughs> qué cachondo. Pero que se sintió bastante bien en las últimas vueltas. Ha sido un fin de semana muy difícil. Hemos tenido muchos problemas, pero los hemos manejado para poder estar adelante al final. Te va a llegar enseguida. Teco Pérez y Carlos. Bueno, creo que primero Carlos. Insisto, vaya temporada como arrancado atacando al cuello Carlos en este último año que tiene en Ferrari. Todo tuyo que te va a llegar Carlos, eh, Sky, por favor. Y enseguida también con tu compatriota Concheco Pérez. Sí. Permíteme, apenas le van a hacer la entrevista. Uh -huh. Se posiciona a Carlos para su respectiva entrevista con mucha ovación por parte del público. Le preguntan Carlos: ¿Te perdiste la carrera en Jeddah? Y te encontraste en el puesto 2 en calificación. Dice Carlos, sí, muchas gracias. Ha sido semanas difíciles. Hemos estado esperando este momento para ver si podemos estar aquí. Y obviamente, colocarnos en la primera fila después de los problemas es bastante especial. Especialmente después de lo duro que fue el haberse perdido Yeda. Muy contento de haber estado aquí desafiando a los Red Bull. Finalmente pude encontrar el ritmo. Y le preguntan que cómo se siente con el carro para la carrera. Dice, no voy a mentir. No estoy en mi estado más eh, cómodo. Pero puedo hacerlo. Dice, estoy sufriendo un poco con el dolor. Me siento un poco... Me siento un poco incómodo, pero vamos a intentarlo. Grandes declaraciones de Carlos Sainz. Enseguida te va a llegar Checo Pérez, Sky, banderas de España también en la grada. Grandísimo Carlos. Veamos a ver si ataca mañana Verstappen en la curva 1. Todo tuyo con Pérez. Saldrá tercero. ¿Crees, ¿Crees que pudiste haber desafiado a Ferrari o a Max? ¿Le preguntan? Dice... Mi primer sector no fue perfecto, pero al final ha sido una calificación increíble. Eh, fue una buena producción durante todo el fin de semana. Y creo que tenemos la oportunidad de pelear contra las Ferrari con, con este auto. ¿Le preguntan sobre esa velocidad en las rectas? Dice sí, eso lo vamos a descubrir mañana. Y vamos a ver quién es el que puede sobrevivir más a la degradación. Muchísimas gracias, Sky, por las declaraciones de los tres protagonistas. Verstappen, de nuevo, una pole más. Carlos Sainz en la segunda posición. Tercero Pérez. Vaya tridente que vamos a tener mañana en la salida de la primera curva. En este circuito de Melbourne. Tendremos nada más y nada menos que 58 vueltas también después de las declaraciones de Pérez. Los mexicanos en la grada con esa bandera ondeándola, disfrutando de la clasificación y, por supuesto, de la jornada de este sábado aquí en Australia. Ya, obvio, este día de tarde ya. Recién arrancamos la mañana aquí en España, a las 7 y 8 minutos de la mañana. Así que muy buenos días para aquellos españoles que todavía han aguantado o aquellos que se van a marchar a dormir después de ver la clasificación hay. Pero te digo algo, hay que recordar horarios. Vamos a colocarlo en pantalla esta noche. Voy a haceros el recordatorio, como siempre, en la pestaña de comunidad, en redes sociales, en kilómetros de motor, así que vayan a seguirlo. Pero algo importante, hagan la, la captura. Para mañana, Sky, no está de más comentar que Paraguay es el único país que cambia de hora, por lo cual la franja de Paraguay, que suele estar en Argentina, Uruguay y Chile y Brasil, no va a estar. Es decir, va a ser a las 12. Franja horaria de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana paraguayos, si estáis escuchando esto, si alguien queda en el chat, muy atentos que no es a la una, sino a las doce, es una hora una hora antes una horita antes se eh, tendrá para Paraguay la carrera después de ese cambio de hora Sky, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos eh, bueno, Charles R, la comunidad vayan a descansar chicos, aquellos que os queráis eh, ir, es normal, en diez minutos nosotros nos vamos también, pues yo también estoy reventado después de desde las seis de la tarde de ayer despierto y carburando con todo Sky, es lo que tienen estos madrugones, cuéntanos un poco Sky, para la gente que se incorpora eh, aparte de tu expectativa de cara a mañana sí que me gustaría que finalizaras con eso, pero primeramente un breve análisis para aquellos que se incorporan, que siempre suelen ser pocos, pero seguro que lo agradecen, ¿qué ha ocurrido en esta clasificación? Bueno, al final de cuentas hemos tenido una calificación donde los equipos han tenido que sortear el tema de la del sobrecalentamiento del neumático blando, al final de cuentas pues Max Verstappen logra eh, romper todos los pronósticos que estaba haciendo la Fórmula 1, donde decía que a ritmo de, de calificación las Ferrari eran las más rápidas y el rival a vencer eh, clava una vuelta perfecta donde es el único piloto que baja de la barrera del 115 terminando con 115 915 y al final pues se hace con la posición con Carlos en segundo y con Max Ver eh, perdón con Checo Pérez tercero entonces eh, creo que para mañana el gran desafío que van a tener que enfrentar los pilotos es el tema de la degradación del neumático y sabemos perfectamente que ahí es un check totalmente para Red Bull. Van a tener mucha fortaleza para la carrera de mañana. Se viene lo que puede llegar a ser otro 1-2 del equipo italiano, de, perdón, del equipo austriaco. Y pues bueno, los equipos que sufran más con el tema de la degradación del neumático van a sufrir mañana de lo lindo, ya me sé. Aston Martin, llámese la gente del de equipo Stake, etcétera, etcétera. Los equipos que más sufran para mantener en control el desgaste de neumáticos mañana van a sufrir de lo linda. Bueno, Sky, estoy cansado, estoy madrugado, todo lo que tú quieras, pero sabes que trato de ser siempre profesional y no te me vas a escapar sin darme el pronóstico de mañana. No, 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 no te rías, no te cachondees porque no te escapas. Así que primero, segundo y tercero, para tenerte anotado, porque mañana tanto Nelson como yo en esa previa, Estaremos comentándolo con toda la comunidad. Tienes la dicha, como siempre, de ser el primero en abrir la veda para que nadie te copiemos. Así que todo tuyo, primero, segundo y tercero. ¿Cómo queda mañana esto? Lo apuesto mañana por eh, Max Verstappen va a ganar el Gran Premio. Segundo lugar, Checo Pérez. Y en tercera posición, no tengo dudas de que va a ser Carlos Sainz Jr. Ahí está, anotado. Eh, <laughs> mañana me toca una ortuñada tremenda. Mañana me toca una ortuñada espectacular. Verstappen Pérez Sainz. Vamos a ver qué elige también Nelson por, por por la carrera de mañana, pero está, está complicado, está complicado, porque claro, la, contra más estable está todo en el apartado de Red Bull, es más complicado a, a acertar. En el aspecto de que todos tenemos que hacer algo diferente, claro, en el equipo. Si no, es todo. Sería poco gracioso. Bueno, Sky, ha sido un placer. Nos vamos a marchar ya. Ha sido un placer eh, compartir contigo, por supuesto, esta clasificación, como siempre. La próxima vez que nos veamos será para la clasificación del Gran Premio de Japón, tu circuito favorito, uno de los favoritos míos. Así que te deseo la máxima de la suerte, el máximo descanso, por supuesto. Coméntanos para la gente que es nueva, que no te conoce, que pocos son. ¿Dónde te podemos encontrar? Un poquito de publicidad, porque tú también tienes tu canal, por supuesto, colaborando aquí con Kilómetro Cero. Pues bueno, eh, antes que nada, gracias a toda la gente que me eh, recibió con de buena manera para esta calificación. Se les agradece a pesar de las horas tanto para el pueblo europeo como para el pueblo latinoamericano. Eh, para los que gusten un poquito de contenido un poco más histórico, algunos cuantos análisis del mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo, pues les dejo mi canal de Skyline Racing en YouTube para que pues, puedan seguir algunos de nuestros contenidos históricos que son bastantes, algunos de nuestros análisis que hacemos previo a las competencias. Y, pues, bueno, que puedan aquí disfrutar de un contenido variado sobre el mundo de la Fórmula 1. Eh, les deseo la mejor de las suertes para el día de mañana. La transmisión a ti, a Ortuño y a Nelson. Y a la gente que viene por parte de Skyline Racing, les pido, por favor, que, pues, bueno, eh, se queden en este canal. Y siguen disfrutando del contenido de, tanto de Kilómetro Cero, como las narraciones y los análisis que hace Nelson Guerrero en la carrera. Así que se quedan perfectamente cubiertos, a pesar de que yo no estoy el día de mañana, chicos. Pero espero que tengamos una carrera impresionante en este Gran Premio de Australia y que recordemos como una de las mejores carreras del año. Así que cuídense mucho, chicos. Que tengan una buena noche y un buen día a todos los que se van a dormir y a despertar. Y que mañana tengamos un excelente, excelente Gran Premio de Australia. Pues lo dicho, Sky, un abrazo. Ahora es a ti al que te tengo a dormir. Pero no me engaño que yo también me voy prácticamente casi a la cama a desayunar y a dormir. Samu, por favor, si puedes pasar el link del canal de Sky, aunque lo pueden encontrar como Skyline Racing, también en la descripción de este mismo directo, pero si lo puedes pasar por el chat para que la gente vaya, ahí estamos. A Gina, muchísimas gracias por las palabras, a Sit Place, a Mario Miranda, a todo el equipo de moderadores, sobre todo Samuel Correjo, que has estado durante todo este fin de semana y al pie del cañón. Te mando un fuerte abrazo, hermano, gracias por el aguante. Eh, Moderando al chat, a Eduard, Eduard Hernández, a Mario Castillo, Carlos de la Cruz, eh, saludos a Valencia, saludos también por supuesto aquí a Willy Jackson, a Grisel Ochoa, a Juan Ace, saludos a eh, Portugal, a Carlos de la Cruz también, a Valencia de nuevo que lo acaba de, de dejar, a Robert, un saludo para ti, a Nuevo Orden Mundial, a Jaume Ríos, a Hugo Cáceres, a Fitzgorn a Charles R. También saludos por supuesto aquí, a Rigo, a Hello Darling, a Iván Pérez, tenemos por aquí a Ariel Dulitzky a Quimera, a Hugo Cáceres, también por aquí nos acompañaba el bueno de Delfino Colmenero, a... creo que teníamos aquí también a Dantesco exactamente, que también venía aguantando nuestro moderador. Saludos para Daniel Martínez, para toda la gente que ha hecho el aguante que Sky. Sabemos perfectamente aquí de antemano que fácil no es, ¿no? Cuando suelen ser clasificaciones. Y mañana todavía más temprano. Mañana más temprano para la gente de España, recuerden, estaremos dos horas antes para la previa, con todo el análisis y la presentación del programa. A las 3 de la madrugada y a las 5 será la carrera para España, para la península ibérica, una horita menos en las islas, en Canarias. Pero, insisto, no tengan ningún problema en ir a kilómetro cero motor en Instagram. Ahí están toda la información. Pero sobre todo, si no quieren ni siquiera ir a Instagram, vayan a esta pestaña de comunidad en, en YouTube. Aquí sin salir del canal. Van arriba, donde pone vídeos, shorts, directos. Iréis hacia la derecha y ahí vais a ver cómo sale comunidad. Ahí siempre suelo colocar absolutamente todo para que no haya ningún tipo de pérdida. En un rato, en un par de horas, lo colocaré. Sky, un abrazo hermano, que tengas buenas noches allá en México, gente de España, Europa, que tengan muy buen día. Desde el kilómetro cero, mucho gas, mañana, ya saben, plato fuerte, plato gordo, mucho más. Chao, chao.